Bienvenidos a Lacriñoños, el programa donde hablamos un 99% de Lacrimosa y un 1% de Gottfried Koch. Mi nombre es Gabriel Liebenden. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y tengo el gusto de conducir este programa junto a Carlos von Richter. ¿Cómo estás, Carlos? Hola Gabriel, encantado de estar nuevamente aquí con ustedes, nuevamente de regreso se puede decir, ¿no? Que tenemos un Sí. ratito regresando, pero también cuenta como en una nueva faceta, así que muy contento de compartir micrófono y opinión con ustedes. Muchas gracias. Y hoy, pues, Juanan iba a estar, pero no se ha podido conectar. Esperemos que se conecte en un momento, que aparezca por ahí. Y si no, esperemos verlo en el siguiente programa, si no hay contratiempos. Y bueno, ya te dimos la bienvenida en vivo, pero ahora te damos la bienvenida por aquí, por este canal, por esta vía. Lovett, que también es conductora de este programa, bienvenida. ¿Cómo estás? Oli, pues estamos aquí, Gabriel, ya estar bien esa ambición, listos para un nuevo episodio. Así es, este es el episodio ya número 98 de Lacriñoños y tenemos pues grandes cosas que contar porque pues quedamos ahí pendientes de un tema que es importante, que pues mucha gente o ustedes que nos ven han estado esperando que hablemos, que es todo lo que sucedió en la visita de Lacrimosa a México en el año 2023, en octubre, noviembre del año pasado, hace menos de 3 meses. Prácticamente, y todo lo que se vivió ahí, las anécdotas, la información que tuvimos y un poquito de qué sucedió. Hay unos rumores por ahí que queremos, pues, hablar, pero eso lo dejaremos para el final. Pero antes de que sigamos y nos metamos a tema, es importante que ustedes se suscriban al canal, que dejen su like, que nos dejen comentarios, que lo compartan con algún amigo que le guste Lacrimosa, si es que quiere saber, claro, involucrarse más con estos temas, ¿no? Y ya también tenemos la versión de unirse al canal. Ustedes pueden adquirir una membresía y pueden ver estos episodios unos días antes de que se estrenen. Pueden ver contenido exclusivo que no va a estar disponible para todos. Pueden tener insignias de fidelidad, emojis especializados, reuniones secretas. Ahí véanlo, están en la pestaña de unirse al lado de suscribirse y pueden ver las tres membresías que hay y pues la que mejor se adapte a su bolsillo y si quieren es verlo como un Patreon, ¿no? Ayudan a que tengamos para el Zoom, para hacer los eventos en vivo, para invitarles una cerveza cuando nos reunamos. Entonces, prácticamente para eso es. No crean que vamos a vivir de eso, ojalá, pero no. Al menos no en este momento. Y bueno, vamos a empezar a hablar del tema que nos compete el día de hoy, que es, como ya les dije, Lacrimosa en 2023. ¿Qué pasó? ¿Qué aconteció? Bueno, ¿Qué no vino. pasó? ¿Qué no pasó? Claro. Lacrimosa vino a México únicamente para un festival. ¿Ok? Vino a presentarse por primera vez en un festival en México. Y bueno. Un contexto de este festival es que lleva realizándose hace como, ¿qué será? Como 15 años, Carlos, más o menos. Yo diría que un poco menos, la verdad no tengo el dato exacto, pero decir 15 sí se me hacen muchísimos, yo creo que unos 10 a lo mucho, mucho, mucho. Unos Y pon es tú que 11, como 12. también ha cambiado de nombre y eso, bueno, el tema es un poco complicado. No es un festival, hay que aclararlo para la gente de Latinoamérica o España. Grande, ¿eh? No, o sea, no es de marca de renombre, es un festival de dudosa procedencia. Siempre ha tenido Bien mucha, dudosa. exacto, y mucha controversia alrededor de este festival, Muchísima, pero, demasiada. exacto, como 2 o 3 años estuvo afiliado a OCESA. OCESA es una, digamos, no boletera, sino una Productora productora, de eventos, promotora de eventos, promotora promotora. de eventos. Grande en México, es la más importante. Después hay otras como Cepeda Hermanos, Ice Cream Productions, Cantodea, Dilema, pero o sea, esas son los grandes, ¿no? Ellos te pueden traer como a U2, como a Michael Jackson, como a Peso Pluma, bueno, Michael Jackson ya no, a Peso Pluma, a Bad Bunny, a todo lo que es de moda y que es grande, Madonna, Lady Gaga, ellos lo traen, Taylor ¿no? Swift, Metallica. Todo Bon eso lo hace Jovi. OCESA, ¿no? Y hacen los festivales como el Vive Latino, como el Corona Capital, que son festivales pues mucho más importantes. Y este festival Lucho
En específico, durante 2 o 3 años salió con OCESA y se llamó Corona y el nombre del festival este, ¿no? Esos, digamos, que estuvieron bien. Tuvimos ahí a Rammstein, tuvimos a Ghost, tuvimos a Epica, a Kiss, a Twisted Sister, a Korn, a Limp Bizkit, o sea, bandas grandes. No quiere Scorpions, decir Judas Priest, Scorpio, a Alice Cooper también. claro. Y no quiere decir que los otros festivales Poison. no las tuvieran. Poison, sí. Pero ahora, pues, hay un manejo muy extraño, es muy dudoso, es algo raro. Pero bueno, vinieron a México para eso, pero llegaron un poquito antes a México. Llegaron con antelación. El festival era 3, 4 y 5, ¿no, Carlos? O 4, 5 y 6. No, De 3, 4 y 4, 5. 5. 3, 4 y 5 de noviembre. Ellos llegaron desde el 30 de octubre. ¿Por qué? Porque tenían que atender una boda en Cancún, Playa del Carmen, ¿no? Vinieron a ver a unos amigos, vinieron como padrinos, y mientras tanto, la banda, o sea, digamos, los músicos, excepto Jens, llegaron también a Ciudad de México, pero ellos no iban ni al evento, ellos llegaron, pues a existir, ¿no? A turistear, a decir, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, antes que esto. Como dato, ya lo vieron en el documental, nos pidió Anne que buscáramos los soportes para las banderas, que eran unas cañas de pescar, muy cagado, yo pensé que eran atriles, y no, son unas cañas de pescar que venden en Temu, pero pues no, el envío de Temu se tardaba como 3 semanas, o sea, ya para qué. Entonces fuimos a conseguirlas a una tienda de cañas de pescar rarísimo que encontrábamos una aquí en la ciudad, y pues eso. Fuimos por ellos al aeropuerto, gracias a mi amigo Isaac Crespo, que trabaja ahí, y que nos ayudó a llevar a Tilo y Anne al shuttle para que fueran a la T2, porque llegaron a la T1, y nosotros pues nos quedamos con los músicos, con Julian, con JP y con York, que es el productor, el manager. Y ellos pues los llevamos a su hotel y nos invitaron a cenar a toda madre. Y pues salieron muchas anécdotas ahí con ellos. Al día siguiente también me los llevé a turistear al centro. Tenían muchas ganas de salir. Son personas que no creen que alguien los topó en la calle, ¿eh? Nadie. Y los llevé al Zócalo, así al mero Amadero, donde está la gente. Y nadie los topó. Y les dije, oigan, qué bueno que nadie nos ha abordado. Y dice, los famosos son Tilo y Anne, ¿no? Nosotros. Por desgracia, ¿no? Pero. Quiero pensar que de todos modos la gente que iba ahí los observaba como pues personas no extranjeros, ¿no? Quiero decir. Entonces, tal vez decían así como que ese tiene cara de músico, ¿no? De artista, como decimos aquí, pero pues no suficiente como para reconocerlo y pues obviamente acercarse a una foto, ¿no? Pues sí, así es. Pero bueno, al final del día ellos están como en el mood. Pues qué bueno que no nos hablen porque queremos ser personas. Pero bueno. Perdón, ya. Pero estuvo cool. Estuvo cool y supimos ahí varias cositas. Por ejemplo, bueno, si quieren, ahorita nos vamos por orden con las anécdotas generales. Ya hablé yo demasiado. Quiero saber ustedes. Tuvimos esta salida con Tilo y Anne porque querían ir a cenar el día que llegaron de la boda. Y pues se querían ir en Uber del hotel que está ahí en donde siempre, donde dijimos que ya nos iban a quedar, se volvieron a quedar. Se querían ir en Uber a un restaurante que está en Reforma. Entonces dijimos, ¿no? ¿Cómo se van a ir en Uber? Para eso estaba Carlos, estaba César, traíamos coches. Y dijimos, no, 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 nosotros los llevamos. Con lo que es lo mismo, los lacriñoño móviles. Los lacriñoño móviles, así es. ¿Y qué pasó, Carlos? A ver, cuéntanos un poquito desde tu punto de vista. Se subieron en tu coche, eso hay que aclararlo. Yo creía que era más cómodo. Y pues, ¿qué pasó? Digamos que tuvimos que, bueno, íbamos dos coches ahí y tuvimos que dividir las personas que estábamos, digamos, del crew de lacriñoños. Pues con Tilo y Anne y pues, quedar en dos coches, ¿no? Entonces, pues fue que decidiste que se fueran en mi coche. Ahí iba precisamente bien acompañado de Abigail, a quien mandamos un saludo, por cierto. Y
Pues previamente tú habías como platicado este asunto contigo de que, oye, mira, nosotros tenemos como esta disponibilidad con respecto a los automóviles y podemos llevarlos y traerlos a donde gusten, pues porque obviamente estamos aquí por ustedes y queremos brindar ese apoyo si es que nos lo aceptan, ¿no? Lo cual obviamente Tilo aceptó de manera muy amable, ¿no? Hasta conmovido, podría decir. Y pues a partir de ahí fue que hicimos buena mancuerna para pasar una noche muy agradable, nosotros como fans que íbamos custodiando a sus artistas y ellos pues de manera un poquito más suelta, podríamos decir, ¿no? A la hora de hacer sus cosas ya, digamos, pensando qué bueno que tenemos a esta gente que te trae esa disposición para poder hacer algo por nosotros y pues vamos a dedicarnos a pasarla bien, ¿no? Que en ese sentido fue el haber ido a su restaurante, a su cena personal, cena íntima entre ellos dos, Sí. y pues ya fue cosa solamente de esperar a que salieran para posteriormente llevarlos a donde requirieran. Y bueno, en esta parte que dicen que somos los que unos cuantos fans custodian a la banda, pues es que, a ver, ¿quién más apareció por ahí para ayudarlos? Si nosotros no existiéramos, si hubieran ido en Uber y sepa Dios que, digo, ojalá todo bien, ¿no? Pero por la zona donde estaban, pues no sabemos la procedencia del Uber, si hubiera sido alguien bueno, si los hubiera reconocido, si se hubiera pasado de lanza. Entonces, preferimos mejor Que casi no estar pasa que no en estar. México, ¿no? Quién sabe en Latinoamérica, en el resto de países, pero pues aquí en México suelen ser abusivos, algunos, obviamente solamente algunos cuantos, taxistas de esta aplicación. Y perdón por lo que voy a decir, va a sonar súper arrogante y quizá lo sea, pero deberían de agradecer que existieran fans como nosotros que ayuden a sus bandas, porque si no. Sonaste ¿Sabes qué súper también? arrogante, pero creo que tienes toda la razón. Sí, demasiado Sí, arrogante. pues la neta, o sea, sí. Pero somos honestos, Gabriel. Si hubiesen llegado más personas a intentar ofrecer esta ayuda, la realidad es que por personalidad, vamos a decirlo así, lo más probable es que ellos no hubieran aceptado la ayuda de cualquiera. O sea, no es un secuestro, no es que ustedes los obliguen a estar forzosamente con ustedes, es que existe confianza, un vínculo, pues de amistad y un cariño que también permitió que ellos dijeran, órale, va, vámonos y vamos a convivir y vamos a hacer algo, ¿no? Creo que eso, pues ni modo, toca soportar. Correcto. Eso es un factor importante que pues ellos nos han abierto las puertas de su amistad, por así decirlo, entre comillas, porque realmente no digo que sean nuestros amigos, simplemente son como, digo, porque uno sabe quién es un amigo, ¿no? Digamos que sí, pero no. Hay una relación, están a gusto con nosotros, algunos de nosotros, yo no me incluyo, pero sé que en sí, los consideran familia, entonces. Pues es parte de los años, de lo que ha pasado, de la convivencia, de la lealtad. Entonces, pues sucede, güey, ¿no? Como dice el meme, sucedió, güey. Entonces, en el coche, ¿alguna anécdota que quieras contar, Carlos? Bueno, en primera, en lo personal, digamos, me sentí muy privilegiado, obviamente, de compartir esos momentos contigo, con ellos, ¿no? Con Abigail, con la gente que estamos ahí poniendo nuestro granito de arena para que ellos pasen un buen momento en el país. Y pues llegué a pensar así como, wow, es increíble que el artista que más admiro en todo el mundo esté aquí en mi coche y vaya a llevarlo a su cena, ¿no? Su cena romántica. Entonces, la verdad, pues sí, haciendo como ese paréntesis, sí, me sorprendió el momento, me fue muy grato, estaba muy, muy alegre, muy contento. Y pues, obviamente fue un trayecto como de unos 25 minutos, calculo, más o menos. Y pues íbamos a ir platicando de esto y aquello, ¿no? O sea, de todo y de nada. Y me sentí, la verdad, muy, muy, muy alegre. En cuanto a anécdotas, pues fue como curioso el haber sentido, haz de cuenta, es que este hotel de donde los recogimos está en la cercanía de este venue, de este recinto que es el Circo Volador, ¿no? Entonces, curiosamente,
después una vez que iniciamos el trayecto hacia la parte céntrica de la Ciudad de México, que fue donde estaba el restaurante, pasamos ahí prácticamente una cuadra del Circo Volador, cosa que obviamente Tilo reconoció muy bien, ¿no? Después de tantos años, obviamente dijo, wow, estoy aquí y me parece increíble, fue lo que me comentó, dice, me parece increíble que no vaya a tocar en el Circo Volador, ¿no? Porque pues nosotros siempre que venimos a Ciudad de México es para tocar en ese lugar, ¿no? Bueno, siempre. Ya sabemos que hay un par de excepciones en Blackberry, otra excepción en José Cuervo o Salón 21 en El aquel tiempo. extinto. Exactamente, un lugar extinto, pero pues sí, fue de llamar la atención, ¿no? Que pasamos ahí. De hecho, yo me acordé, dimos vuelta exactamente frente al Circo Volador para recoger a una persona que terminó no llegando y a esa persona la vimos después. Pero entonces, pues comentó eso, ¿no? Es que casi nunca toco en un lugar que no sea Circo Volador. Y bueno, aproveché Bueno. también para comentarle que aquella vez que tocaron fuera del Circo Volador, una fue en Blackberry, que fue cuando se grabó el Live in México, el lugar al que yo no fui, bueno, ese concierto yo no fui. Fui al siguiente, o al anterior, que fue cuando sí fue en Circo Volador, ¿no? Y él comentó que también tocó hace mucho tiempo precisamente en el Salón 21. Dije, ¿qué crees? Yo estuve también ahí en Salón 21 en ese 2001. Me dice, oh, es increíble, ¿no? Y se quedó como pensando así como, órale, qué curioso. Y estaba haciendo como unos cálculos mentales, de acuerdo a lo que yo alcanzaba a leer. Y le dije, sí, de hecho yo tengo viendo a Lacrimosa desde el año 99. Y me dijo, ¿qué? Y también Anne así de, ¿qué? Y no podían creer algo, ¿no? Y yo así de, ¿qué es lo que no pueden creer? Me dice, pero cuando fuiste en aquel año, ¿te llevaron tus papás o algo así? Y yo así de, no. Pues, Soy ¿cuántos años? ruco. Dice, pues, Oye, ¿cuántos años tienes? y había sido A yo ver. tenía 2 años. Sí, cosa que realmente me sorprendió, ¿no? Ya le dije, ¿no? Pues yo tenía 18 años cuando fui en el 99, ¿no? 17, 18, ay, no importa. Y dice, wow, ¿no? Pues la verdad te ves muy bien para tu edad, ¿no? O sea que obviamente me halagó. Tan lindos ellos. Sí, exactamente. Obviamente muestra de cómo son, ¿no? Y ya, ¿qué otra anécdota se me puede ocurrir que estuvimos Vieron platicando? un vagabundo cagando. O sea, Bueno, imagínate sí, para. antes que eso, seguíamos platicando y de repente hablábamos pues de la Ciudad de México, del tráfico, del smog, de todo y nada, como decía. Y de repente me preguntó, oye, bueno, nos preguntó, ¿no? A Abigail y a mí. Nos preguntó que a qué nos dedicábamos. Ya Abigail contestó y ya después contesté yo. Le dije, no, pues yo, algunas cosas que hago, pues me dedico a tocar en una banda y tal, 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 ¿no? Y me dice, ah, creo que me habías comentado anteriormente eso. Yo la verdad no recuerdo haberlo hecho, pero no estoy seguro, ¿no? El punto es que dice, medio lo recuerdo. Y me dice, tú tocas guitarra, ¿no? Le dije, no, por supuesto que no. O sea, y le comentaba, yo toco el teclado, o sea, el mundo no necesita más guitarristas. Cosa que le hizo reír muchísimo, ¿no? Algo que recuerdo con mucha alegría. Pero sí, soltó una carcajada realmente cuando le dije eso. Me dice, sí, tienes razón, no necesita más guitarristas. Así es, y Y ahorita bueno, los guitarristas están viendo esto así de, uy, ¿por? Hay un motivo, pues es el instrumento que todo el mundo agarra para empezar, la neta. Nadie se interesa por un bajo, un teclado. pues los menos, al menos. Los menos, así es. O sea, siempre, siempre la guitarra va a ser el instrumento poderoso, ¿no? El Así más es. atractivo para lo que es el rock, metal y derivados. Así es. Y en fin, pues seguimos pues conduciendo hacia la parte céntrica de Ciudad de México y de repente, sí, nos tocó ver ahí un poco el folclore de las. De la colonia Doctores. Exactamente, entre doctores ya casi Roma, ¿no? Así Doctores y es. Roma. Nos tocó ver a un vagabundo que pues, decidió defecar ahí en plena vía pública, justamente
cuando Tilo y Jan estaban volteando para este lado de la acera. Entonces sí fue como chin, o sea, la verdad. fuck? Y recuerdo pues la impresión de ellos, ¿no? Bueno, menos fue la de Tilo, que dice, wow, y dice, ¿cómo dijo Erschaitet auf der Straße, ¿no? Y yo así de, ja, 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 o sea, la entendí perfectamente y, Una o sea, caca no. callejera, ¿no? Sí, no, la verdad fue un Y momento, todavía le dices, por aquí vive algo incómodo. Gabriel. No Sí, por un momento mames. fue así de, no era él, pero no, No, afortunadamente. pues yo iba en el coche de adelante. Sí, pero pues cualquiera puede tener una emergencia, ¿no? Entonces, Sí, párate, párate. En exacto, fin. y pues ya, los dejamos En el en su restaurante. restaurante y pues a esperarlos. Ahí hicimos este servicio ejecutivo mientras voy subiendo con ellos porque había unas escaleras eléctricas para subir. Él me dice, oye, ¿y cómo le hacemos para avisarte que ya terminamos, ¿no? Y yo en mi mente dije, ah, bueno, pues iba a decirle, pues que Anne le mande a Jorge un mensaje, que Jorge se iba a reunir con nosotros. Y antes de que eso sucediera y que yo abriera la boca, Tilo me dijo, dame tu teléfono, te mando WhatsApp y yo así de, ok, ¿no? Entonces ya me llegó al restaurante y me mandó un mensaje que decía, I'm online now. Y yo les dije, pues disfruten su comida, ¿no? Estuvimos ahí haciendo tiempo, se tardaron como 2 horas y media y salieron, fuimos por ellos y decidimos llevarlos ahí. Coincidió que era Día de Muertos, Halloween, toda esta época. Entonces los llevamos ahí a Paseo de la Reforma, que estaba cerrado para la circulación. O sea, había pura gente disfrazada caminando y allá andábamos con la banda, que les hacía mucho. Ellos querían ver, pues, cosas más tradicionales del Día de Muertos, ¿no? Querían ver catrinas, calaveritas, ofrendas. Y pues estaban medio decepcionados de que veían a Superman o tiranosaurios ahí. Dicen, ¿esto qué? Esto no es. Esto es Halloween, ¿no? Esto no es Día de Muertos. Entonces, como que se sacaron de onda y dijeron, oye, no hay un lugar donde podamos ir a comer. Y Jorge dijo, oigan, pues yo pongo mi casa, ¿no quieren ir a mi casa? Y todos, pues vamos. Bueno. Y ya nos descolgamos a casa de Jorge. Ahí llegó precisamente Lovett, porque le habíamos dicho que ya nos. Íbamos originalmente a ir a Coyoacán y ella vive cerca, bueno, por ahí y Vivo en Coyoacán. pues la idea es que te aparecieras ahí casualmente, ¿no? Así de, ah, ¿qué onda, no? De hecho, no nos habíamos visto en persona, Lovett con No, nosotros. Fue la primera vez. no, nunca. Esa fue y pues ya te dimos la dirección de Jorge, llegaste. ¿Y cuál fue tu impresión así de entrar y ver ahí sentados en el sillón a Tilo y Anne? Ah, pues fue como de, órale, qué cool. Bueno, yo venía de una fiesta de Día de Muertos y de haber estado recorriendo la calle pidiendo dulces y cosas así con los niñitos de la fiesta. Entonces, como que llegué medio así. Antes de llegar con ustedes, me saqué todo el maquillaje de la cara, en fin. Como que llegué medio agitada y fue como de, órale, qué padre, sí es cierto, sí están ahí. Recuerdo que dejé mis cosas y bueno, pues primero los saludé a ustedes, que era la primera vez que los veía en vivo y a todo color, que comprobé que eran reales, que hay un cuerpo debajo de los hombros. Y bueno, pues no sé, es que creo que el contexto en el que yo conviví con ellos fue absolutamente privilegiado, porque fue como que algo muy íntimo, algo muy, pues no sé, como muy familiar, por así decirlo, ¿no? Éramos como 8 o 10 personas, incluyéndolos, todas personas pues de su confianza. Entonces sí, fue muy agradable y la verdad pues me sentí muy bienvenida. Y ya está aquí Juanan. Bienvenido, Juanan. ¿Cómo estás? Muy bien, saludo desde Madrid en este caso y nada, siento haber llegado un poco tarde por un malentendido. No te preocupes, no sucede nada. Les decía que estábamos llegando justo al momento en que pues conocimos a Lovett en persona y ella conoció a nosotros, bueno, a nosotros y a Lacrimosa, ¿no? Entonces fue impresionante. Fue yo creo que un cúmulo de emociones, ¿no? Lovett. Sí, la verdad es que fue un gran momento, uno de los grandes momentos de mi vida. Pero bueno, de verdad, cuando llegaste en el momento perfecto, porque es a partir de que ya estábamos ahí todos reunidos en la casa, que empezaron a pasar las cosas interesantes. Como mencionábamos, pues era un ambiente como muy familiar, de mucha confianza,
Entonces, pues la interacción que hubo y las cosas que pudimos platicar, creo que sí estuvieron muy interesantes. De hecho, Tilo estaba tan en confianza que se abrió a decirnos cosas que sí dije, wow. Por ejemplo, nos dijo así, sacó el celular, lo traía en la mano y dijo, aquí tengo el nuevo álbum. ¿Quieren escuchar una canción? Pero había una persona que no era del grupo, y yo creo que también Lovett, como era nueva, siendo sinceros, dijo, ay, es que hay gente que no conozco del todo, entonces mejor no. Entonces, no pudimos escuchar un adelanto del nuevo álbum. No obstante, yo creo que está bien, por el sentido de que no se hubiera escuchado en un formato interesante. Sí, o sea, sí me gana la curiosidad, pero también digo, está bien, me espero, ¿no? No tengo ninguna prisa, pero ya lo tenía, o sea, el hecho es que ya lo tiene compuesto. Tan es así que se lo puso a los demás miembros de la banda en Colombia. Hizo una Lacrim Night, les dijo, vénganse a mi cuarto, no sé, y ahí les puso el nuevo álbum. Y Entonces, además se agradece el gesto, ¿no? Porque eso sugiere que la confianza contigo cada vez es mayor, ¿no? Porque el hecho de que quiera poneros un pequeño adelanto, pero bueno, luego las circunstancias no fueron las propicias, por desgracia, pero bueno, se agradece, pero ¿no? estaba emocionado, ¿eh? O sea, sí quería así como que, Claro, oye, claro. quiero Claro. Y bueno, aprovechamos para ir a hacerle un buen de preguntas, muchas inspiradas en que no estabas tú, Juanan, o sea, como diciendo portavoces, y empezamos con la de Hochliterliebe, ¿no? Que fue, oye, cuéntanos de dónde salió el sample, qué pedo, ¿no? Queremos saber más del contexto, porque yo hemos llegado a estas conclusiones, y Tilo nos Creo dijo así, dime, Carlos. que quieres decir Loblit auf die Zweisamkeit. ¿Qué dije? Eulit der Sí, Liebe. he dicho. Qué pendejo, es que lo escribí mal. Loblit auf die Zweisamkeit, perdónenme. No, Hochlieder Liebe, pues ya sabemos que es de la Biblia. No, Loblit, que tiene este sample de cantos tibetanos y Tilo nos dijo, a ver, les voy a explicar. Y no es una canción que particularmente le emocione y que recuerde con interés, ¿eh? Inclusive dice, no la siento de lacrimosa, yo así de, ¿qué? ¿Neta? Dice, bueno, todo empezó porque estando en un estudio con un amigo, o no, una vez escuché música de este estilo, ¿no? Tibetana, y se me gustó muchísimo, pero no recordaba dónde la había escuchado, pero se me quedó grabada. Después eso nos lleva a otra anécdota, que estando en el estudio de un amigo, vio que había varios discos, tenía discos en la pared, y vio uno que se le hizo totalmente estúpida la portada, ¿no? Lo dice con mucha vergüenza. Dice, era una portada estúpida donde venía un güey con una banana en la mano, con lentes oscuros y decía, I'm your man, ¿no? Dije, ¿quién pudo hacer esa estupidez? La música debería ser más compleja, debería tener más carne, más fondo, ¿no? Más espiritualidad. Entonces, hace esta canción y decide, inspirado o enojado, porque la música actual es muy superficial o muy, muy burda. Entonces él quería llevarlo a otro nivel. El sample sale de que le gustó una vez escuchar ese tipo de música, entonces buscó algo similar, lo metió con calzador y dijo, pues es que eso pues, no es realmente lacrimosa, es una mezcla rara. Y el contexto de esta portada, y después se arrepiente, y por eso tiene como cierto recelo de esta canción, que la hizo inspirado en contrarrestar lo burdo y lo plástico, pues resulta que era Leonard Cohen, ¿no? Alguien a quien después le dedicó el disco de Testimonium junto con otros, pues se siente muy avergonzado de esa anécdota y de esa canción. Entonces es como, a veces no es lo que esperamos, ¿no? ¿Qué opinas de eso, Juan? Tu Bueno, cara. Pues cuando me contaste esto me quedé como en shock porque no es lo que uno espera escuchar, pero es que tampoco podemos, no sé cómo decirlo, como darle un hálito así como de romanticismo a cada paso que da un artista, ¿no? Muchas veces las cosas surgen de manera bastante tonta o de manera bastante espontánea, ¿no? Es como cuando le preguntan a Ana Barney de Sopor Eternus, bueno, ¿y qué es lo que te inspira, no? La gente, yo qué sé, espera que le diga, yo qué sé, cosas ahí como súper oscuras o tal, y dice, no, pues yo qué sé, pues cualquier cosa de la vida, es que, no sé, o bueno, el propio Tilo se ha pronunciado en esos términos, a veces me inspira algo que me cuentan unos amigos, por ejemplo, ¿no?
Entonces, bueno, es un poco decepcionante, pero es la realidad y es la verdad y nos quedamos con eso, ¿no? Porque nosotros aquí en La Criñoños lo que siempre nos ha interesado es pues acercarnos, si no a la verdad, que suena como muy épico, por lo menos a algún reflejo de esa verdad, ¿no? Así es. Y también le preguntamos, obviamente, de otra canción, ¿no? De Mutatio Spiritus. Le dijimos que estábamos, pero tú sobre todo estabas obsesionado con saber de dónde venía el sample. Y él dijo, así, hizo este gesto, ¿en verdad no se ha dado cuenta de dónde es? Y nosotros nos quedamos así de, ¿está novio? Y dice, les voy a dar una pista. Y dice, Isabel. Y yo así de... Claro. Bueno, a ver, o sea, en mi propia defensa, ¿no? Tiene toda la pinta de ser un fragmento de una peli, pero el cine es un arte muy vasto, ¿no? Entonces, no sé, es difícil, ¿no? No me parece que sea tan sencillo. A mí lo de Isabel, que es una grandísima pista, ¿eh? En estos meses, desde que me lo contaste, no he hecho ningún movimiento al respecto. Mis prioridades en la vida ahora mismo son otras, pero cuando retome, retomaré por dos direcciones, porque a mí lo de Isabel, o sea, lo primero que me vino a la cabeza es lo mismo que voy a decir ahora, es o una peli de Isabel Huppert igual o de a mí. Isabel Allende. O Isabel sea, Huppert, me Spencer repasaré la filmografía de ellas dos, de las que he visto, no todo, pero muchas pelis, y puede que ese fragmento de esa peli lo haya visto hace mil años y nunca haya hecho la conexión hasta que vuelva a ver la peli. Pero creo que por el contexto y la circunstancia puede ser alguna peli de ellas dos. No sé, no sabría decir una tercera opción. Sí, yo también. Yo nada más Isabel Huppert, no pensé en nadie más. Pero bueno, eso fue lo único que pudimos sacarle de Mutatio. Bueno, pero ya algo, ¿eh? Es una pista. Antes no la teníamos. Así antes es. no la teníamos. Y bueno, derivado de eso, bueno, nos contó otras anécdotas, ¿no? Por ejemplo, una, Carlos y yo empezamos a hablarle de músicos, ¿no? Empezamos diciendo, oye, tenemos que confesarte que somos muy fans de Gottfried Koch, ¿no? Es alguien que híjole, no la quiero cagar con lo que voy a decir. Es alguien que, pues, que ha dejado admiramos. Una huella importante. Exacto. ¿No? En el paso de Lacrimosa. Y que está detrás de muchos de los mejores álbumes de Lacrimosa, ¿no? Y de su etapa más ambiciosa a nivel compositivo y demás, claro. Y nos y de dijo algunas algo. Otras bandas que también nos gustan. Así es. También, por supuesto. Ahorita lo revelamos, ahorita decimos eso, Carlos. Qué bueno. Y que tienen que ver también con JP, por ejemplo. Con JP, correctamente. Bueno, Tilo nos dijo algo sobre Gottfried Koch que no podemos decir todavía, pero ustedes se van a enterar pronto. Pero nos contó una anécdota que para mí es valiosísima porque Tilo la dijo casi con lágrimas en los ojos. Dice que en la grabación de Elodia, él compuso la guitarra de Alain Schweit en el teclado y se la presentó a Gottfried, ¿no? Le dijo, mira, quiero que esto se haga en guitarra acústica. Gottfried la escuchó y le dijo, estás loco, eso no se puede grabar en guitarra acústica. No se puede, eso es muy difícil. Y Tilo le dijo, sí, sí se puede. Bueno, yo creo que sí. Si tú no tocas guitarra, no digas mamadas, no se puede. Entonces dice, bueno, si le llamamos a algún académico importante de aquí de Hamburgo, porque pues estaba en Hamburgo, quizá podamos hacer algo al respecto, ¿no? Y trajeron a una eminencia musical, a un maestro así súper reputado de la Universidad del Conservatorio de Hamburgo, y llegó y les voy a cobrar muy caro, ¿eh? Así les dijo, esto les va a salir carísimo. Se puso con la guitarra y no pudo. Entonces dijeron, ¿ahora qué hacemos? Bueno, tráete a un músico gitano, ¿no? Porque los gitanos tienen cierta cadencia, tienen como que un ritmo diferente, una percepción de la música distinta. Trajeron al músico y peor. Y así estuvieron intentando y Tilo le dijo a Gottfried, oye, pues hazlo tú, ¿no? Y Gottfried así de, no sé, es que yo... No... Hazlo tú, güey. ¿Qué necesitas? Dice, bueno, necesito que todo el mundo se salga del estudio. No quiero a nadie. Necesito concentración absoluta. Entonces estaba Tilo y Anne detrás de la cabina, o sea, en los monitores. Se revirtieron los papeles, ¿no? Ellos se pasaron al lado de Gottfried y Gottfried del lado de la cabina con la guitarra acústica y estaba ahí
callado con la guitarra pensando y había un foco justamente atrás, ¿no? Dice Tilo que era un momento muy estresante, pero así muy tenso. Ya iba a empezar a tocar y el foco revienta así. ¡Pish! Justo eso provocó que Gottfried empezara. Tum, 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 y le salió. Entonces, eso Tilo estaba llorando cuando nos lo contó. O sea, tenía los ojos húmedos. Fue una anécdota hermosa que me lleva a. No sé si omití algo, Carlos, Lovett, que estaban por ahí. No, no que yo recuerde, no. Pero eso nos Yo, lleva a. Sí, Juan. no, yo no sé si esto lo he contado alguna vez, me suena que lo he contado en algún episodio, pero ya sabéis de mi fascinación y mi admiración por Armoni Corine, el director de Gummo o de Gummo, de Julien Donkey Boy, de Spring Breakers, que es su peli más conocida. Entonces, tengo una entrevista por ahí en un libro, porque bueno, él es artista plástico también, y en un libro catálogo de una de sus exposiciones, creo que de una retrospectiva que le hizo el Pompidou, en una entrevista le preguntaban a Armoni Corine, bueno, ¿cómo llevas tú el tema ese de que desde pequeño te han puesto el San Benito, de que eres un genio y que ya da la impresión de que todo lo que haces te resulta súper fácil de hacer? Y él contestaba de una manera que me recuerda mucho a Tilo, porque Tilo se emociona mucho cuando cuenta este tipo de cosas, ¿no? De cuando habla de los grandes desafíos a los que se ha tenido que enfrentar, ¿no? A esa grabación de Angst o de Clamor, ¿no? Donde se reían de él por su manera de cantar, ¿no? O de algunos momentos donde él pensaba que no podía cantar esa canción, ¿no? Y Anne estaba ahí, ¿no? Y había gente animándole. Bueno, el caso es que decía Armoni Corine en la pregunta, dice, no, al contrario. Es todo lo opuesto a lo que la gente se piensa. O sea, yo puedo tener facilidad, digamos, una facilidad de entrada. O sea, me gusta. O sea, Armoni Corine, para el que no lo sepa, es una persona a día de hoy todavía bastante incomprendida, porque es un absoluto vanguardista, aunque digamos que goza de un cierto privilegio dentro de algunos grandes. Por ejemplo, Lars von Trier, ya salió aquí en la conversación, que es amigo suyo, ¿no? Y lo admira mucho, o Werner Herzog, por ejemplo, ¿no? Pero me llama la atención por eso, ¿no? Para derribar también ese muro de pensar que no sé, que en realidad las cosas no son fruto del esfuerzo, ¿no? O sea, es como, no, yo he escrito esto, tú tocas la guitarra y punto. Pues no, o sea, yo no sé tocar ese instrumento, y cuando me contaste esta anécdota, a mí me voló la cabeza, ¿no? O sea, ¿cómo Tilo puede desafiar a la academia habiendo ha escrito unas líneas de composición que son problemáticas en su ejecución? O Totalmente. sea, y es que la Lacrimosa no lo ha tenido fácil nunca, nunca. ¿No? Y siguiendo con Gottfried, la semana pasada Carlos y yo tuvimos oportunidad de estar con Christopher Johnson de Therion. Estábamos platicando, le conté esta misma anécdota a Christopher del estudio. Estaba escuchando interesado, ¿no? Y me dijo, Gottfried Koch es una eminencia. Me dice, es un tipo muy, muy, muy preparado. ¿Y qué nos dijo Carlos? Dice que él, digamos que le enseñó a escribir música en, digamos, en partituras, ¿no? De modo más académico. ¿Para qué? Pues probablemente para poder hacer lo que hizo con respecto a la música orquestal y esta influencia que tuvo Therion y este cambio, ¿no? Que tuvo también en su música, en su componer. Entonces, obviamente, Gottfried Koch también tuvo ahí pues. Fungió como una persona que transformara también a Therion, ¿no? Para ser lo que fue Claro. en un momento y hoy es también. Fijaos que Maya, perdona el inciso, ¿no? Pero le encuentro cierto sentido. Maya lleva ya unos cuantos meses aprendiendo violín, y el otro día, bueno, ahora tiene un profesor sustituto, y decía, decía, decía el profesor, no, pero decía el profesor, es que una de las cosas maravillosas del lenguaje musical, del solfeo, dice, es que yo, por ejemplo, en mi carrera profesional, dice, he trabajado con gente de todos los países del mundo, dice, y te da una seguridad increíble saber que estás tocando con gente de Moldavia, con americanos, con rusos, da igual la nacionalidad, pero en los márgenes de esa partitura todo el mundo se entiende, ¿vale? Y eso es lo que gente como Christopher Johnson o Tilo necesitan para su música, esa
esa cosa que te da de que si tú quieres ser ambicioso a nivel compositivo y trabajar con orquesta, necesitas dar ese paso. Y si tú no has estudiado en un conservatorio, pues alguien te tiene que ayudar, ¿no? Así es. Inclusive le dijimos a Christopher, oye, ¿crees que Gottfried accedería a una entrevista o algo? Sí, yo creo que sí, porque ya él es productor, tiene un estudio, pero ya la gente no usa tanto, ya no graban tanto, ¿no? Como antes. Entonces yo creo que sí debe de tener tiempo libre. Entonces, pues, ojalá crucen los dedos para que podamos entrevistar a Gottfried. A mí me da que sí, que lleva mucha razón, porque a mí me da la impresión de que este hombre está ahora como dándole un nuevo impulso, vamos a decir, a su carrera musical. O sea, parece que no está grabando tanto y está como... Hay por ahí algunos vídeos que ha compartido, algunas cositas que es más de él tocando, como algo más personal, algo más suyo, y debe ser por eso, ¿no? Y toca todo, y canta. O sea, es un tipo, es una eminencia que no entiendo por qué no está en otro lugar, ¿no? Además, creo que el hecho de ver un poquito, digamos, tener esta mirada hacia su persona y su trabajo en un medio como es YouTube, que tuvimos oportunidad de verlo recientemente, ¿no? Y de ahí me surge la idea de que es alguien muy accesible, ¿no? O sea, incluso es muy gracioso en sus videos, ¿no? Siendo un alemán, pues tiene este humor alemán, pero lo tiene, ¿no? Y creo que en ese sentido le podría venir bien por ahí incursionar un poquito en ser abierto para estar en un lugar como este espacio que tenemos, y pues, no sé, no hacer buena mancuerna. Al menos para una entrevista, obviamente. Sería genial. Es yo creo que la persona que, después de Anne, quien más me interesa entrevistar de ese mundo. Ahora, hablando con de JP, que pues tiene que ver también, porque él era productor, era socio de Gottfried Koch en aquel momento en los Impulse Studios. Primero que nada, tuve oportunidad de convivir plenamente con JP. Nunca lo había hecho, era de saludarlo y ya. Ahora estuve casi 2 días hablando con él. Y es un tipo encantador, es súper buena gente. Me contó muchas cosas que me sorprendieron. Una de ellas me contó el momento exacto cuando conoció a Tilo Jane, que entraron al estudio así todos enfundados de negro, a grabar Inferno. Pero bueno, el single Stoll de Chacal e Inferno. Y él estaba pues como técnico de producción, no era realmente productor, sino técnico de producción. O sea, él estaba ahí moviéndole a la consola y ajustando el audio y las guitarras, todo, ¿no? Entonces, me dice con mucho cariño que extraña mucho dos cosas. La número uno, el coraje y la ira que tenía Tilo en aquel entonces. Dice, Tilo era una persona, un joven muy enojado. Dice, durante Inferno, Stille y Elodia, era un tipo muy, muy enojado. Y lo puedes notar en canciones como Sis du mich himmlig, en Dich zu Toten, Film ich wer, Copycat. Se traía un fuego por dentro Tilo que lo extraño. Y extraño también los conciertos anteriores, como el de Façade Tour, que era más como un ritual, era más una experiencia realmente gótica. Ahora ya somos más un concierto de rock. Y dije, wow, o sea, yo por dos, ¿no? O sea, por dos, a mí me gusta. Pero es la edad mucho también, ¿no? Es la madurez y es la edad, ¿no? O sea, conforme vas cumpliendo años, cada vez parece que hay como menos motivos para rebelarte, ¿no? En el mundo. Siempre habrá razones, ¿no? El mundo está hecho una mierda. Claro. Pero ahora, hoy estaba viendo el vídeo de celebración, que lo había visto así como muy rápido, y ahora Tilo es la persona que utiliza su rodilla para apoyar la botella de vino, ¿no? Y con mucha, ¿no?, delicadeza y tal, la abre ahí de una manera exquisita. Es que, claro, es la edad. Es elegante. Es la edad. Perdón, es que esa toma, o sea, es que hay dos lados de todas las tomas, igual ahorita de todo lo que está contando Gabriel. Mientras de un lado se desarrollaba una conversación, al otro lado había otra y no, bueno, ahorita vamos a hablar de eso, pero... Pues de una vez, entramos, mira, yo me hago una pausa. Bueno, déjame termino de JP y vamos contigo, Lourdes. Claro. JP me contó otra anécdota que decía, grabar con Tilo era una pesadilla porque antes grababas de forma análoga, no era digital como ahora. Entonces imagínate tener a un Tilo que te decía, no me gustó, repítela. Y JP así de, ok, no me gustó, repítela. Y llegó un momento, retomo esto del enojo, porque cuando grabaron Dich zu Toten, Film ich wer, la primera toma, Tilo dijo, oh, no estoy seguro, creo que no quedó. Y JP le dijo, ahí sí dijo, no, 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 a ver, ¿me estás contratando como productor? Hazme caso.
Esta es, no la repitas, no te va a salir. La ira que expusiste en esta toma es la que se tiene que plasmar en la canción. No la vuelvas a hacer, me niego. Y que Tilo dijo, vale, lo hacemos así. Entonces, recordaba que era muy difícil grabar con Tilo porque era muy perfeccionista, de no me gustó, regrésala, no me gustó. Y entonces era todo, el proceso de análogo era como en una cinta, no era desde cero. No era como digital, así cambiamos el track. Entonces, esa estuvo buena y me dio dos datos importantes. La de Siehst du mich im Licht, realmente esa canción está dedicada a un periodista, que ya falleció. Me dijo JP, esa se le dedicó a un tipo en específico y estaba muy enojado, Tilo, con ese sujeto, pero ya falleció. Entonces uno ataca a vos, ¿no? Tú puedes tener mucha ira durante mucho tiempo y pongamos en la mesa Copycat, ¿no? Pues la persona a la que está dedicada a Copycat sigue viva y sigue dándole caña a Tilo. Sigue odiando. Cada vez menos. Cada vez cada menos, vez ¿no? menos. Pero pues Tilo sí, sigue cantando. Yo creo que ya se ha reconciliado un poco con... Sí. Puede ser. Aunque solamente sea porque mucha gente se acerca a él porque es fan de Lacrimosa y entonces a lo mejor él ha suavizado su discurso y sus maneras y yo lo veo menos irascible ahora, menos rencoroso y menos... Así es. Y bueno, pues yo creo que Tilo dejó de tocar Siehst du mich im Licht porque pues esa persona ya está muerta, ¿no? Y sobre él, Lost My Star, no sé por qué salió el tema, y JP estaba riéndose, me dice, that stupid song, esa canción estúpida. Y le digo, ¿por qué? Dice, si supieras a lo que está dedicada, dice, no. Le digo, pues le dije, yo creo que es a una rusa de la que se enamoró, ¿no? Dice, no, dice, ojalá. Digo, ¿qué? ¿Un animal? O que dice, no, dice, es una estupidez. Digo, ¿qué? ¿Se comió algo que le gustó mucho? Dice, algo así. Y todo el mundo en el concierto, Shine, Shine, dice JP, me muero de la risa cada vez que tocamos esa canción. Es muy absurdo. Entonces, bueno, fue un dato interesante, ¿no? Claro, recordemos lo que hay detrás de Breso. O sea, que que sí, por pero cierto. No, pero sí. O sea, exacto. Tilo es muy raro. Y ver, claro, a ver, ahorita vamos a enlazar con Anne, justo que tocaste el tema de Breso, porque sí. Hicimos un juego de preguntas donde Tilo me dijo, tú sabes más de Lacrimosa que yo, me dijo a mí. Digo, ¿cómo? Eso no es posible, Tilo. ¿Cómo voy a saber más que tú? Es que yo no me acuerdo de muchas cosas. Vamos a hacer un juego donde cada quien hace una pregunta y escribe la respuesta y el que tenga la respuesta correcta, pues gana, ¿no? Y una de las preguntas tuvo que ver con Breso, ¿no? Donde le dije, Breso es acerca de un queso. Y él puso puño y letra, Breso no es sobre un queso nada más, es sobre un y al otro lado de la mesa. Sí, ahí va. Ya nos dio al otro lado de la mesa menciona a Gabriel Breso y Anne, oh, again that fucking song. Sí, again with the fucking cheese. Anne no soporta Breso. Y lo dijo muy fuerte, fue muy gracioso. Así es, a ver, Lobet, tú estabas en otra conversación. Tú estabas con Ale. Sí, bueno, no sé qué pasó ahí, pero pues en cierto momento como que estaban Gabriel y Tilo con su juego y al otro lado de la mesa, no me preguntes por qué, pues terminamos Ana y yo echando el chisme sobre un montón de cosas. Creo que la mitad de ellas no las debo mencionar aquí, no. Pero bueno, lo que sí puedo mencionar es que como un pequeño paréntesis, tendemos mucho como fans de Lacrimosa a veces a idealizarlos, no solo a ellos, sino en general, creo, a los artistas, ¿no? Como a que los vemos en el escenario y los vemos grandes, los vemos, no sé, millonarios, y vemos muchas cosas, pues que no tienen nada que ver con la realidad en la mayoría de las ocasiones. Creo que Lacrimosa es uno de esos casos. Son personas, pues, muy sencillas, son personas que sí viven en un país con una realidad totalmente distinta a esta, pero personas sencillas y que pues realmente viven al día como cualquiera, ¿no? Bueno, dentro de las necesidades que su labor les impone. Y bueno, la conversación giró muchísimo, no sé por qué, pero pues Anne me estuvo como contando muchas, muchas cosas. Y bueno, simultáneo al juego que había del otro lado de la mesa, pues yo tenía la idea de que ella era como que una persona más hermética o más reservada. Y pues no, nada que ver, todo lo contrario, es
súper chistosa, tiene un humor negro bien ácido, es bien burlona. Entonces, de un lado de la mesa pasaba algo, del otro, ella y yo burlándonos de todos. O sea, en buena onda, ¿no? En buena onda, cotorreando y todo muy gracioso. Esto que mencionó Juanan de Tilo abriendo la botella, pues estaba justo frente a nosotras, ¿no? Y sí, estaba haciendo como una carita así. Y me dice Anne, me codea y me dice, mira, creo que te está coqueteando. Y le digo, no, te está coqueteando a ti. Y dice, no, se ve muy estúpido, eso jamás podría seducirme. Es para ti. Entonces, bueno, estuvimos así, o sea, pues riéndonos como de todo, ¿no? Ya que Tilo logró abrir su vino, empieza a servir bajo esta lógica de que tienes que mirar a los ojos. Yo traía una reacción alérgica y mis ojos estaban súper irritados. Entonces, pues yo no estaba como levantando mucho la vista. Y bueno, Tilo es muy alto para mi persona. Entonces, él así de, no, pero you have to look me into the eyes. Tienes que verme directo a los ojos y yo sé qué. Y Ana y yo así de, Tilo, ¿qué no ves mis ojos? Mis ojos están ardiendo, no puedo mirarte a los ojos. Y, o sea, no sé, fue muy, muy divertido. Fueron momentos que yo nunca creí que en la primera convivencia que tuviera con ellos estuviéramos como que bromeando de esa forma, ¿no? Creo que también por eso mi conversación con Anne no giró al 1000% en torno a temas vinculados como con la música, pero sí hablamos de muchas cosas que creo que son muy importantes. Yo creo que la más importante para mí, o al menos desde mis intereses, fue que salió el tema de por qué no canta tanto en finés. Por ahí yo he visto en internet que hay como este rumor raro, no sé de dónde salió. Si alguien sabe, cuéntenme, pónganme en los comentarios, mándenme un mensaje, de verdad me interesa la fuente, que creo que es la fuente de los deseos. Pero por ahí dicen que supuestamente Tilo le pidió a Anne que cantara más en finés y que ella no quiso, más que para banquina. Lo cual de entrada es mentira, porque hay otras canciones que tienen toques de, como Chacal o Not Every Pain Hurts, o sea, el finés está ahí, aunque no tan presente a lo mejor. The Turning Point, exacto. No está tan presente a lo mejor como cualquier otro idioma, ¿no? Como el inglés, por ejemplo. Entonces, bueno, salió este tema con ella y ella pues se sorprendió bastante, así como de, ay, ¿en serio les gusta que cante en finés? Y nosotros, sí, claro. Y dice, es que es una lengua como muy distante para ustedes. O sea, me sorprende que les guste. Y le dijimos, bueno, justamente por eso, como es algo que casi no escuchamos de este lado del mundo, pues para nosotros tiene como un sonido casi místico, ¿no? Es algo muy diferente, algo como fuera de este mundo, porque no estamos habituados a ello. Y nos dijo ahí que, pues, se le hacía sorprendente, pero que, bueno, ella regularmente cuando va a escribir la letra de una canción, dijo así tal cual, when I write my mind out, I do it always in Finnish. O sea, siempre que escribe algo lo hace primero en finés. Y después de lo que escribe en finés, hace este como traslado al inglés. Yo lo conecto mucho con esto que mencionábamos en el episodio sobre sus temas, que de pronto las letras tienen ahí como detalles, ¿no? Como palabras en inglés que no son tan frecuentes. Creo que también podemos atribuir a esto este como sonido muy maduro, ¿no? A que está realmente siendo ya el eco o una traducción del pensamiento original en una lengua que, pues, semánticamente y morfológicamente nos es bien ajena. Y bueno, comentó eso, que escribe en finés, lo pasa al inglés y lo hace porque, pues, en su lógica, el inglés es más cercano a nosotros y le ayuda como a conectarse un poco más con su público, a que lo que hace sea como más accesible y por lo tanto pueda gustar más. Pero bueno, dijo que consideraría a lo mejor sí mantener más su idioma original en sus letras, aunque de pronto no sabía muy bien cómo hacerlo porque pues sentía que ya tenía como una identidad, ¿no? Lo que suele hacer. Ese dato se me hace muy padre, de gran valor. Totalmente. Creo que tenemos el oído más hecho al élfico que al finés, y el finés, hasta donde yo recuerdo, es una de las lenguas que utilizó Tolkien para desarrollarlo, ¿no? Entonces, pero claro, se suena, es bellísimo, es un idioma, dicen que es muy complicado, por lo que se ve, sí, o sea, debe ser bastante complicado, pero qué interesante, me encanta la anécdota, qué guay. Y además, sí. Lovett en ese entonces no era miembro de la Criñoños y fungió de embajadora para conseguir, ¿qué conseguiste? ¿Qué le propusiste a Anne? A ver, yo quiero aclarar que yo estaba un poco ya pasada de copas.
Entonces, pues nada, ya en el calor de la conversación, es que me estaba sirve y sirve y sirve, y me decía, drink it up, ni modo de decirle que no me lo iba a tomar, claro que yo me lo tomaba. Entonces, allá en el calor de la conversación le dije, oye, ¿y no te gustaría que te entrevistaran en el programa? Y ella, bueno, en el espacio se hizo como una reacción general de muy, muy minúscula, pero perceptible. Y ella se rió y dijo, yeah, sure, but well, I don't know if they want to. Y yo le dije, claro que quieren. Y dice, Vamos well, a they yes. Eso fue el mejor momento de mi vida. Bueno, Y espero que creo pronto se recordar que realice. nosotros se lo preguntamos también, ¿no? Pero a nosotros no nos dio una respuesta tan... No. No sé si es que la pillamos. No dijo que no, pero no contestó de esa manera tampoco tan... Sí, claro, por supuesto. Estaba muy ¿No? Fue más contenta. como... Sí, ya... Incluso creo recordar que dijo algo así como... ¿Y de qué quieres que hable? ¿De jardinería o algo así? Hizo como alguna broma, ¿verdad? Sí. Y yo le dije, pues sí. Y me dijo, no, no mames. O sea, fue así como. Dije, claro, dije, no, hombre, no, Sí, de sí, sí, broma. sí. Pero fue. Eso te lo agradecemos, Lobet, porque fue un gran paso. Nada más tenemos que concretarlo. Sí, ojalá que se pueda. Así Bueno, es. déjame decir una cosa. Acabo de averiguar, creo yo, por qué a nosotros nos dio una respuesta. ¿Y por qué a Lobel le ha dado otra respuesta bastante diferente? ¿No da la impresión de que Tilo no le había hablado de la Griñoño-Sane? Por supuesto. O sea, cuando la entrevista, etcétera, etcétera. O sea, Anne debió de saber ya quiénes somos y qué hacemos y demás a partir de ese A momento. partir de la A entrevista, lo sí. mejor nos ubicaba y demás, pero no tenía mucho, mucho conocimiento. Y entonces a lo mejor ahora, más recientemente, o a partir de ese momento, es cuando ya ella pues habrá visto la entrevista que le hicimos a Tilo, etcétera, etcétera, y entonces ya es como pero aquella vez yo creo que iba un poco despistada, De ¿no? hecho, ¿No Anne crees? está muy pendiente de nuestras actividades. Ahora que hice la campaña de celebración, que hice los afiches con Tilo, pues ella expresó que si Tilo era mi favorito, que porque ella no la había puesto. No sabes la vergüenza que me dio saber eso. Dije, no, no. Entonces me dije, no, es que son dos afiches. Y ya inmediatamente saqué los de Anne y ya les dio me gusta en Instagram. Entonces, está pendiente, de lo que Sí, hacemos. está Entonces. viendo todo. Sí, pero a lo mejor es, como digo, es desde hace poco Sí. o a partir de determinado momento. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es eso. Porque yo creo, cuando yo conocí a Anne, cuando yo estuve hablando con ella, que estuvimos hablando con ella, etcétera, etcétera, el logotipo de la Criñoño, no sé, las cosas que tenían que ver con el programa, a mí me da la impresión de que ella estaba un poco perdida. Incluso Sí. la entrevista que luego al día siguiente íbamos a hacerle a Tilo, era como que ella sabía algo, pero no sabía muy bien. Y yo creo que eso debió de cambiar. Estoy de acuerdo. Totalmente. ¿Sabes también que, Juanan, que, bueno, yo en la gira de Light and Shaft no tuve la oportunidad de convivir con ellos, pero sí de asistir a los shows y de ver imágenes, ¿no? De la banda. Y ahorita que vinieron para este festival dudoso, tienen como una energía renovada, como una actitud diferente. Incluso se nota en sus caras, en su actitud, todo, están como más frescos. Es como si la gira anterior hubieran estado todavía con este letargo post-pandémico y ahorita ya se ven recuperados, se ven en mucha mejor forma. Todo eso ahorita que empecemos a hablar sobre el concierto va a salir. Y también cuando hablemos de Nacht, por ejemplo, va a salir. Pero los veo como, sí, renovados y como con muchas ganas de hacer muchas cosas. También el hecho de que en ese momento que estábamos ahí, Tilo dijera, vamos a tomar una foto y al instante la subiera, o sea, tenía como ganas de compartir, como ganas de hacer cosas y de mostrar cosas que yo creo que en otros momentos usualmente como que no tiene tantas ganas de, o suelen ser más Puede ser herméticos. que la gira de Leidenschaft en México sintieran como, entenderme lo que quiero decir, un poquito de esto, ¿no? Como un cierto sentimiento de tener que volver a ganarse al público después del infierno de la pandemia y demás, y después de haber pasado ya por eso y de que le saliera tan bien, pues ahora han llegado más relajados y hambrientos, ¿no? De México y de vosotros y tal. Tiene sentido, vamos. Así Yo es, creo que sí. así es. Oye, me acabo de acordar de otra anécdota que creo que es interesante para
hablando como de análisis de la música, cuando estabas hablando con Tilo sobre Inferno. Ah, no, ¿te justo. Acuerdas? Sí. ¿Quieres Pero, contar tu parte y luego yo cuento la mía? Sí, antes de llegar a Inferno, nada más quiero terminar con los músicos, porque se habló mucho de Ah, los claro. músicos de Lacrimosa, ¿eh? Habló de AC. AC vino a México también porque venía, obviamente, con Helloween y con otras bandas. Y nos estaba platicando que lo acababan de operar del cuello, una operación muy riesgosa, y que aún así fue a ver a Tilo Jan en Hamburgo, se acercó a ellos y dice: AC tiene un fuego interno enorme. Es una persona que es totalmente positiva, su manera de tocar. JP dice: yo extraño mucho cómo tocaba AC. Julian dice: a mí me encanta Halmich, me gustaría tocar más Halmich porque lo que hizo AC es increíble. O sea, lo tienen en una estima altísima, pero AC ya es businessman, ya es, ese güey ya no le interesa claro. hacer giras, ya está grande, ya es mejor detrás del escritorio. Tiene otra edad, claro, es mayor que ellos, claro. Y que puede tener la edad de Jens o algo así, ¿no? Más o menos. Jens, por cierto, no había llegado, por eso no hemos mencionado a Jens, porque no llegó después. De hecho, no lo vi esta vez más que en el escenario. Y otro músico del que se habló fue, hay dos más, pero uno importante, y esto, Carlos, me gustaría que tú lo contaras, sobre Sasha Gerbig. Sí, no recuerdo exactamente cómo salió el tema, pero yo le pregunté que qué había pasado con él. Mira, y pues de ahí vino el saber algunas cosas al respecto de la personalidad de Sasha, ¿no? Porque obviamente es probablemente el guitarrista más importante, o al menos así lo puedo considerar yo, porque soy muy, muy fan de él y de su trabajo en Lacrimosa. Entonces, pues nos contaba a Tilo que tenía una personalidad un poquito complicada, ¿no? Porque era un sujeto algo ensimismado y algo retraído y alguien que no se podía ver a sí mismo en la estima que realmente merecía, ¿no? Es decir, ser un guitarrista, pues algo más que destacado, ¿no? Algo más que del montón. Realmente es un guitarrista extraordinario y eso es algo que con lo que lidiaba, pues de manera a veces negativa, ¿no? Entonces, que aparte tenía, perdón, presencia escénica y que era muy guapo. Eso también lo dijo Tilo. Es verdad. Sí. Entonces, pues, a pesar de tener estas características, pues él se veía siempre a menos, ¿no? Es una persona que parecía vivir en una realidad un poco distinta y eso, pues, a la larga le afectó, ¿no? Entonces, nos contaba por ahí Tilo también cómo era el sentir de él teniéndolo en la banda y, pues, a la larga, estas cosas que no fueron tan, tan, digamos, que no fluían de la misma manera con los demás de la banda, pues perjudicaron su estancia en Lacrimosa, ¿no? Y sobre todo que si Tilo le decía, oye, esto no me gustó, ¿lo podrías volver a tocar? Que Sasha se hacía como chiquito, como si le hubiera dementado la madre, ¿no? Como si le hubiera hecho una grosería y que gracias a eso, porque dice Tilo, yo nunca entendía a Sasha, dice, yo me imaginaba que con él iba a crecer, que iba a tener una amistad de años, que iba a estar siempre en la banda, pero se hacía de este tamaño. Y el día que le dije, ya no quiero que toques con Lacrimosa, dejó de tocar la guitarra. Dejó la guitarra. Madre mía. Y ahora Sasha se dedica a ser tour manager, a estar pues, como AC un poquito, ¿no? Un tema de inseguridad, tal vez, ¿no? De baja autoestima y todo este tipo de cosas, ¿no? Dice. Completamente. Eso era lo que iba a decir. Obviamente, Sasha parece tener este perfil de una baja autoestima y, pues, pareciera que no es algo que haya trabajado, ¿no? Es algo, por cierto, lo de la baja autoestima que yo entiendo perfectamente. Seguramente muchos aquí en el panel y muchas personas que siguen a Lacrimosa. Pero, pues bueno, imagínense cómo un músico alemán, pues digamos consagrado, al menos en la escena gótica, pues puede llegar a sentirse de esa manera, ¿no? Cuando se enfrentan a esos demonios, pues si no hay la guía adecuada, pues puede terminar mal en el aspecto al menos laboral, ¿no? Y, pues se me olvidó otra cosa que iba a decir. Comparó a Sasha y ahí sí, como en este fuego. Y si era fuego, lo exteriorizaba y a Sasha lo consumía hacia adentro, ¿no? O sea, los puso como en paralelo. Ya me acordé que iba a decir. Es que precisamente Sasha y JP
llegaron casi en una época similar, ¿no? O sea, casi al mismo tiempo, podríamos decir. Y obviamente el crecimiento de Lacrimosa, digamos, esa manera de confluir musicalmente, pues fue muy, muy importante y muy fuerte con estos dos músicos, bueno, con todos, ¿no? Con AC, con todos. Entonces, por eso puedo entender que Tilo estuviera como, que no entendiera esto, ¿no? Estuviera por un lado decepcionado, por otro lado algo triste, de cómo este músico pues no creció igual que los otros dos que conservó al menos muchos más años, ¿no? Uno de ellos pues sigue siendo parte fundamental de la banda en estudio y en vivo. Entonces, sí, y otra cosa que decía es que Sasha continúa en la música, pero como técnico de guitarras de algunas otras bandas, ¿no? Es decir, ya en los escenarios, ¿no? Más que para poner las guitarras en manos de personas que sí se toman un poquito más en serio este rol de rockstar. Así es, y también tour manager de shows de comedia, me estaban diciendo. Ya no es nada más de música, sino de comedia. Y hablando de guitarristas, por fin tuvimos una respuesta, y esta me la platicó alguien importante, no quiero decir quién, porque. Pero me dijo, yo quería, y no fue Tilo, pero me dijo, yo quería que Henrik se quedara en la banda. Dice, la banda quería a Henrik en Lacrimosa, pero Henrik. Todo tiene que ver con la pandemia y con las restricciones mundiales y con las, dice, era un tipo que nunca, nunca, nunca se hizo una prueba con hisopo ni de sangre, jamás. No quiso someterse a ninguno de los parámetros que puso la Organización Mundial de la Salud, ni quiso aceptar nada de las restricciones fronterizas, nada. Y pues la banda le dijo, es que necesitamos salir de gira. Henrik les dijo, pues sí, pero yo no voy a caer en esos juegos, ¿no? Yo no voy a ser parte de eso. Ellos respetaron, no están enojados con Henrik, no hay una relación de enojo. Querían que estuviera realmente, pero dicen, pues si no, vamos a adaptarnos. Y algo que dijo, esto sí me lo dijo JP, ahora ya podemos hablar en alemán todos. Antes teníamos que hablar en inglés por Henrik. Entonces ahora todos hablamos alemán. Hemos construido una familia muy sólida a raíz de que Henrik se fue, no porque Henrik fue algo malo, sino porque se los unió más esa partida, nos entendemos musicalmente mejor, ya nos adaptamos, ya hicimos arreglos y no va a haber un segundo guitarrista, no lo esperen. O sea, ya somos una familia musical, nos vamos a mantener así y ese es el siguiente paso en vivo y en el directo de Lacrimosa. No es que necesite Henrik ser reemplazado, ¿no? Lo que Henrik provocó es que evolucionáramos, nos adaptáramos y siguiéramos como una verdadera familia, ¿no? No vamos a admitir a un extraño que no conocemos y que venga a estas alturas de la banda. O sea, si Henrik estuviera, seguirían con dos guitarristas, pero ya no quieren meter a alguien más. O sea, dicen, no, ya va a romper con el tema de familia que ya hemos hecho después de 30, casi 35 años. Entonces, no. No nos interesa, ¿no? Y yo le dije a JP, bueno, y Tilo está practicando, dice JP, no, no está practicando. Ese Tilo nada más agarra la guitarra para los ensayos del concierto y se acabó, y para componer en su casa, pero no es que Tilo esté practicando la guitarra. Dice, le hace falta. Y bastante, así dijo Pues JP. es una respuesta que tiene todo el sentido común del mundo, pero no era la que nos imaginábamos, ¿no? O sea, la que imaginamos y hablamos aquí en algunos episodios fue la cosa de, bueno, pues a lo mejor hay un segundo guitarrista en el futuro, pero necesitarán tiempo para ver quién. A quién meten, ¿no? Alguien que sea competente. Pero claro, lo piensa y dice, vamos a ver. Lo que hemos hablado también otras veces, ¿no? ¿Cuánto queda de Lacrimosa en directo? No sabemos, ¿no? Pero igual no es mucho. Y si tienen ese sentimiento de familia y demás y están cómodos, pues a lo mejor introducir a una persona que implica un riesgo de si se va a integrar o no. Cuando ya han tenido alguna experiencia, vamos a decir, a lo mejor no negativa, igual no muy positiva tampoco, ¿no? Y sobre todo ahora tienen un sentimiento de camaradería, de ¿no? Pues eso, de que son una familia, está muy bien explicado. Pues entonces, si a ellos les valen, a mí me vale, yo no tengo tampoco mayor problema. Al final, esto es como, no dista mucho del rollo este de.
el desempeño vocal, ¿no? De uno, de otro. No sé, es que yo no voy a ver a Lacrimosa como si fuera, no sé, como cuando vi a, yo qué sé, un concierto de música clásica, ¿no? Y te encuentras allí a, no sé, soprano, una ópera o tenores y tal. O sea, no voy a eso, no voy a eso. Yo me quedo con la emoción, la interpretación, y Lacrimosa es otra cosa. Si a ellos les vale, a mí me vale. Ya está. Y Tilo, pues irá poco a poco siendo un guitarrista un poquito mejor. Incluso JP me dijo, lo que hace Tilo con la guitarra en vivo tiene su encanto, porque es más, corresponde más a una respuesta emocional que a una técnica. Claro. Entonces, eso tiene su encanto. Le dije, lógicamente. Claro. Y claro, otra cosa importante que se me estaba olvidando, y que creo que hace... Ah, lo de la familia. Incluso Tilo dijo, JP es mi hermano mayor. Yo lo veo como mi hermano mayor musicalmente. Y Julien es nuestro hijo. Es como si fuera el hijo pequeño. Y le dije, y Jens es el tío, ¿verdad? Y se murieron de la risa. Y dijeron, sí, totalmente. Entonces ya se ven como ese conjunto. Entonces los que están esperando a un segundo guitarrista, sigan esperando, no va a haber. O sea, no está en planes, ya lo dejaron así y así seguirán, ¿no? No es que a Tilo, que muchos pongo ahí post, es que a Tilo ya le da lo mismo a Lacrimosa. Ya le da hueva buscar a un guitarrista. No le da hueva, no quiere. Es parte de su evolución. Y del disfrute. Y como Lacrimosa empezó siempre con dos guitarristas, ¿verdad? Claro. Yo creo que tiene mucho de disfrute, ¿no? De hacer algo un poco más íntimo y más. Pues si es que tiene toda la lógica, ya, y además teniendo todo ya una edad. Es normal. Exacto. Y bueno, pasando más polémica. Por cierto, Juan, que JP y Jerk, incluso Julien, están muy interesados en un documental sobre Lacrimosa, pero un documental fondo, como el que tú propusiste alguna vez, y que sí, ahí está. Dijeron, sería fantástico que hubiera un documental así. Claro, a mí me gustaría la próxima vez que vea a Tilo, insistirle un poquito, a ver un poco cómo, y ahí tengo la nevera que tengo que revelar, películas filmadas en Super 8 de cuando estuvimos en Suiza. Y bueno, pues con la plaquita de clamor, etcétera, etcétera, que hice unas cosas bastante chulas y estuve viendo muchas localizaciones y demás. Bueno, ya hablé de esto y a mí me encantaría. Lo que pasa es que yo no quiero hacer un documental. A mí me encanta la anécdota esa de Beethoven. Bueno, Beethoven era una persona muy, muy irascible, ¿no? Era una persona que cuando se enfadaba con su criada, la criada pues que le hacía la comida, etcétera, etcétera, lo típico, las tareas del hogar, etcétera, etcétera, tiraba las cosas y se iba al campo y se iba como enfurruñado, como un niño pequeño, ¿no? Y me mola la cosa de que Beethoven escribía mucho, escribía música caminando por el bosque, ¿vale? En sus caminatas. A mí lo que me gustaría es hacer esa clase de documental, ¿vale? O sea, a mí me gustaría hacer un documental bastante diferente a lo que se podría imaginar. Y entonces, claro, necesito que en ese sentido Tilo y Anne se abran un poco. Si no se abren, pues igual no, ni siquiera me apetece hacerlo. Cuando digo que se abran, me refiero a que, por ejemplo, me dejen meter las cámaras en el estudio de grabación, ¿vale? Puedo no decir dónde está el estudio de grabación, puedo no decir dónde viven, puedo no decir, no sé, puedo no decir muchas cosas, pero quiero meter la cámara allí, ¿no? Y quiero, me gustaría, no sé, filmar a Tilo tocando su piano, el piano que conocemos de alguna manera. O sea, eso es lo que a mí me gustaría. Sí, lo veo. Bueno, es que hace un momento decías, Juanan, que se lo quieres proponer a Tilo. Y la verdad es que si quieres que eso suceda, no es con él con quien tienes que hablar y negociar. A quien tienes que convencer es a Anne. Porque la realidad es que si bien Tilo es el frontman y es como que el protagónico, ¿no? Que a nuestros ojos en ciertas cosas, quien hace como un papel más de tomar decisiones relevantes, creo que es ella. O sea, creo que a quien hay que convencer es a ella para que realmente suceda. Porque si tú le dices a Tilo, él va a intentar convencerla y a lo mejor no,
no sucede y a lo mejor no se lo va a presentar como tú podrías, puede pasar el efecto de teléfono descompuesto y pues no va a suceder. Entonces, si al final hay que convencer pues a la patrona. Bueno, tengo que decir que te lo conté el otro día, López, por audio. Yo ya se lo propuse a Tilo. Y Tilo está así un poco como reacio por el tema de la intimidad, ¿no? Y ya no puedo decir aquí la respuesta que me dio por un ejemplo que me puso, pero yo creo que lo que tengo que hacer es insistirle. E igual lo que debería hacer es mandarle un documento. O sea, mandarle, o sea, una especie de guión, algo un poco más visible para que le entre por los ojos y para que entienda mejor lo que yo tengo en la cabeza, ¿vale? Porque claro, si yo le digo a Tilo, meter la cámara en tu casa donde tienes tu piano, pues entonces a lo mejor le vuela la cabeza, ¿vale? Pero si yo le mando un proyecto donde estoy especificando muy claramente que no se van a hablar de localizaciones, que vamos a ver cosas, pero que en ningún momento se van a decir dónde están esas cosas, dónde están ubicadas, qué ciudad es, o dónde está esto, dónde está lo otro, ¿no? Y que se va a preservar esa intimidad y que, a ver, yo puedo filmar a Tilo tocando el piano de muchas maneras. O sea, enseñando el espacio de su casa íntimo o cerrando un poco el plano, el encuadre, para que se vea lo que se tiene que ver y punto, ¿vale? Y yo puedo incluir a un Tilo caminando por haciendo una de las caminatas típicas que haga cerca de casa sin que haya referencias espaciales concretas para que nadie pueda buscar luego esa casa o esa tal. Yo puedo hacer eso o puedo hacer todo lo contrario. Entonces creo que yo tengo que seguir insistiéndole a Tilo, pero creo que lo tengo que vender bien. Pero sí que es verdad lo que dice Love, es muy cierto, pero yo creo que también a lo mejor, como decía Gabriel, por esa anécdota que ha contado, que ellos dijeron, ah, pues sería muy interesante. Igual, si todos están un poco enterados, entre ellos lo hablan y demás, y lo pueden ver de otra manera, ¿no? De hecho, pues sí, pero te tienes que alinear con la jefa, sí, Juana. Es que haz de cuenta, cuando yo estuve ahí en Reforma, diciéndole a Tilo, oye, ¿me dejas documentar? Quiero hacer un documental. Primero, como que entendió que quería transmitir en vivo o hacer historias. Le dije, no, le digo, quiero documentar esto para publicarlo en algo. Después, ¿no? Después de que ustedes se vayan a su casa. Le dijo, ok, espérame un segundo. Y se fue con Anne y le dijo en alemán, no. Anne se voltea con sus ojos azules y me ve y me dice, you can do it. Dije, oh, exacto. Ok, ya entiendo. Y sí, ese día se vio un poquito quién. Y cosas que luego platicaremos, yo creo que hay que hacer un episodio, otro de Anne, sobre en su defensa, por muchas cosas que hay ahí. Que nadie ha tomado en cuenta, nadie ha visto, y que tiene que ver con lo que dice Lovett. Pero bueno, parte de eso nos lleva a Copycat y a Inferno. Lovett, por favor, ¿quieres iniciar? Bueno, pues nada, que estábamos aquí en el calor de la conversación, pasándola increíble, riéndonos de todo. Y entonces, bueno, yo estaba con Anne por acá, habíamos estado como que bailando y en otras cosas. Y escucho a Gabriel muy apasionado diciéndole a Tilo, pues, sobre Copycat, ¿no? Que algo así como que él entendía, pues, que Copycat estuviera en Inferno, porque Inferno era un álbum sobre los sentimientos, y que, pues, Copycat, claro que era una canción emocional y que tenía mucho sentido en el conjunto. Y Tilo mirándolo así, ¿no? Como así, pero muy atento, ¿no? Y entonces, pues yo escuché eso, y yo volteo, y le digo, no, ¿qué te pasa? O sea, bueno, porque algo dijiste, como que Copycat pareciera que no pertenecía al conjunto, pero que sí lo hacía porque era una canción muy emocional. Y entonces yo volteé y te dije, no, ¿qué te pasa? Claro que pertenece ahí. Y recuerdo que dije, Inferno es una historia, y pues toda historia necesita como ese punto, ¿no? Y Copycat, claro que tiene una lógica dentro de la historia, no podría estar fuera, no podría estar después, porque tiene sentido y pertenece ahí por formar parte de la historia. Y te dije algo así como que, pues, ¿qué cuento no tiene el capítulo donde queman a la bruja, no? Y entonces Tilo me miró como, y dice, tú sabes cosas, ¿por qué sabes tantas cosas? Y voltea y ve a Anne como le dijo, se lo contó ella y dice, no, ¿por qué sabes tantas cosas? Y yo así como de, no, tranquilo, pues, hago literatura y yo escucho Inferno y pues no puedo evitar analizarlo en términos literarios, ¿no?
Entonces, técnicamente me dio la razón respecto a que, pues es como un cuento, es como una historia. Tiene mucho sentido con esta interpretación que tú sueles hacer, Gabriel, de Chacal como un cuento gótico. Y bueno, Copycat pertenece ahí porque pues todas las historias tienen villanos, ¿no? Y todas las historias tienen, bueno, no todas, pero algunas, tienen personajes detestables que pues en algún momento tienen que ser, no sé, ajusticiados. Señalados, ajusticiados, exacto. Claro, pero el problema de Copycat no va tanto con lo que se dice o con la emoción. El problema de Copycat es con la forma. Porque es a mí, que, bueno, a mí me recuerda, a mí, yo todavía no he escuchado o no he leído ninguna interpretación mínimamente convincente de por qué el Guernica de Picasso tiene color. O sea, el Guernica de Picasso tiene blanco, tiene negro y tiene grises, pero luego tiene unas manchas amarillas, unas manchas azules, nadie sabe por qué. ¿Porque Picasso quiso? Tal vez, pero en el conjunto del contexto no tiene sentido. O sea, es que sí porque lo Picasso tiene. Quiso, sí, pero puede que otra explicación sea que simplemente se le derramó algo de pintura y le dio igual, porque era Picasso y era muy, muy enérgico también y muy, muy pasota para muchas cosas, ¿no? Entonces, el problema de Picasso es de tipo formal. Bueno, eso creo que no se es puede. que, bueno, podríamos hacer un episodio respecto a eso y tendríamos que abordarlo, creo yo, para que se entienda desde la perspectiva del análisis lírico. Yo sé que ustedes ya hicieron un video muy largo dedicado Pero al Inferno. Tiene yo no todo hablo de lo el lírico, sentido del hablo de la mundo. Forma. Hablo de la forma ¿Tiene? musical. ¿Y de La qué se forma trata la musical no tiene canción? nada que ver con el álbum. Pues no, porque a la persona que está aludiendo a esta persona que está llamando copycat, o personas, porque yo creo que ahí hay como un doble destinatario, no se parece esa canción al conjunto de Inferno y no se parece a otras cosas que haya hecho Lacrimosa, pero sí se parece a cosas que los posibles interlocutores hacen y por las cuales pueden ser llamados copycats. Bueno, Pero ese es un tema muy amplio. ahora, yo cuando le estaba platicando esto a Tilo, Tilo me dijo, a ver, Inferno, antes de llamarse Inferno, iba a ser un musical. Yo cuando, en ese inter de que no sabía qué seguir después de Satura, y que incluso grabó los demos de Chacal y Fer Magnis del Sonic, y que ahí tomo esto de que Philippe Alliot se distanció porque se reía de Tilo cuando cantaba Chacal, dijo, los tuve que mandar a la... tuve que romper con esas personas porque ya se estaban mofando. Entonces no es casualidad que llegue Anne y lleguen estos productores de Hamburgo y se haga este gran trabajo que es Inferno. Tilo quería entonces, dijo, voy a hacer un musical. No sabía qué iba a hacer y de repente, cuando sucede Copycat, cuando entra Copycat en juego, dice, no, no va a ser un musical, esto se va a llamar Inferno y Copycat es la canción que le da sentido a este álbum. Y yo me quedé así de, ¿qué? Es muy sorprendente, es una declaración, es casi provocadora, incluso, es sorprendente. Es una confesión literaria, muy sabrosa. Sí. Y también la demostración, bajo mi punto de vista, y esto no es hablar mal de Tilo, de que muchas veces los artistas no son las personas más indicadas para hablar de su obra. Porque tú puedes considerarlo el corazón. O sea, eres el artista, eres el creador, tienes todo el derecho del mundo. Pero hay una cosa que es cierta, y es que el tono de Inferno es el tono de Inferno, y Copycat es otra cosa. Pero sí tiene sentido, es como, no sé, Blancanieves tiene un tono, y luego... Pensamos en la película de Disney. Tiene un tono, tiene unos colores, tiene unas cosas. Y luego esta escena donde los enanos lanzan la roca y le cae a la bruja y todo esto, totalmente discordante con el resto. No es igual, no tiene una estética igual, no tiene nada igual. Pero sigue siendo parte lógica de la historia, innecesaria. Siempre hay ejemplos. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos de Baxi, los orcos están hechos con rotoscopia. Y cuando yo era pequeño y vi eso, yo decía, pero esto qué, o sea, pero esto ¿de dónde ha salido? Era muy raro, estás viendo una peli de animación con tintas planas por todos lados y de repente los orcos tienen una filmación debajo. Y llegó el director y dijo, bueno, pues es que nos quedábamos sin presupuesto, nos quedábamos sin dinero, nos quedábamos sin nada y así lo hicimos más rápido. Eso está ahí, la diferencia existe, la diferencia es incuestionable. Lo que yo cuestiono es el propósito. O sea, yo creo que esos esto... orcos
que han dado tanto, tanto debate, es una cosa muy marciana dentro de la peli. Claro. Es que hay que hacer un video sobre esto, chicos. Hagámoslo, no, hagámoslo, si merece la pena. Es que merece la pena, y aparte me encantaría tener el testimonio de Tilo y de Anne. Claro. Sobre Copycat en Inferno. Creo que sería interesantísimo. Yo no creo que Anne nos lo quiera dar. No, pero yo un poco de opinión que general. Se lo va a guardar. No, exactamente las motivaciones o la inspiración, pero un poquito de lo general que estamos hablando, ¿no? Ahora, bueno, todo esto sucedió en la fiesta, ya nos expandimos demasiado en este, pero fue, yo creo que fue el highlight. Todo lo que aprendimos, todo lo que convivimos, todo lo bien que nos la pasamos, y todo lo que se reforzó. Pero, obviamente, esto nos lleva al concierto, que fue el día sábado. Total, nos trasladamos todos al concierto. Llegamos, había muchísima gente. Llegó Diefuan desde Chiapas. Ahí estaba Jorge, el suegro, Gama. Ya saben, toda la gente que siempre está presente. Nosotros, César, Perla, Abby, todos fuimos en bolo. Aunque estábamos medio repartidos. Y bueno, entramos al lugar. A la hora del acceso, una desorganización así brutal, muy, muy mal. Una asquerosidad. Una porquería. Había 5 escenarios. El primer escenario era como para bandas nuevas. Estaba abandonado. Había como 20 personas ahí viendo a las bandas. Eso, terrible. Sus familiares. Sus familiares y sus amigos. Tal cual. Pasamos, estaba como vallas de baños, de los cuales todos eran para mujeres y solo 2 para hombres. O sea, en fin, estaban los 2 escenarios principales a lo lejos. Había otro escenario como para bandas más underground del lado derecho. Y del lado izquierdo estaba el escenario Negra Modelo, ¿no? Como la cerveza, que era el donde iba a tocar Lacrimosa, el alternativo. Pues llegamos directo, ¿no? Estaba tocando una banda de Guadalajara que se llama Godless Procession. Godless Procession. Terminaron de tocar, dijimos, vamos a comer algo porque nos tenemos que clavar aquí porque van a venir puras bandas que queremos ver, ¿no? Fuimos a comer ahí rápido algo. Regresamos justo cuando estaba tocando 69 Eyes, que, bueno, fue un performance muy chido. La verdad, no esperaba nada y nunca los había visto. Y dije, órale, Carlos ya estaba ahí, me acuerdo. Y fue bueno, ¿no? 69 Eyes, dirías, Carlos, estuvo chido. Me encantó, como siempre, que los he visto espectacular. Los pude ver en 2005, 2006 en el Live and Louder, que fue cuando los conocí, y esta vez misma energía después de que 18 años, ¿no? O sea, maravillosos. Después tuvimos uno de los highlights para mí, que fue London After Midnight. Era una banda que tenía que nunca pensé que iba a ver en mi vida, y dije, ojalá no cancelen. Salieron, hay una anécdota que ya vieron en el documental, buenísima, que Sean Brennan pide que le cambien el atril, ¿no? Porque era un atril fijo y él quería uno con boom. Entonces le estaba haciendo así a los técnicos de backstage, de backline, y no lo pelaban. Y ya empezaba la canción y él tuvo que empezar a cantar. Y ya que le hicieron caso, en vez de que le llevaran el atril con boom, le quitan el atril con el micrófono, se lo llevan y Sean Brennan se queda así de... ¿Qué hago, no? O sea, sí. Yo dije, se va a ir, se va a cancelar, porque ese güey es una diva, se va a ir. Y no, por fortuna la gente aplaudió, le trajeron el micrófono con el boom y ya se puso a cantar. Y fue una buena interpretación. Eso no tuvo nada de gracioso, ¿eh? La verdad es que yo estaba ahí enfrentito de... Imputado. Sí. No, qué frustración también. Porque todo lo que tiene que implicar un buen show, y es increíble que una persona... pues de la talla que tiene que estar para un festival así, pues no se le ocurra revisar bien su rider, ¿no? Y cometer un error de ese tamaño. O sea, yo creo que pudo haber perdido el trabajo en ese sentido esta persona. Y la Además manera de que este hombre se manifestó en redes sociales, hablando muy mal, obviamente, del crew, ¿no? Que estuvo ahí para London. Entonces, la verdad es que oscureció un poquito el show de esta banda. Que la verdad yo también tenía una expectativa pues importante, no soy fan para nada de London, pero pues sí tenía mucha curiosidad por verlos, y sé que eso, sumado al audio de la guitarra,
de Sean, pues la verdad es que hicieron que el performance no fuera nada, nada, nada fructífero. ¿Sabes qué? Que en iba a este decir que punto. Cualquiera. Ah, Juan. No, rápido. No, iba a decir que cualquiera puede cometer un error, pero también hay que tener un poquito de gracia y de salero, por así decir, a la hora de subsanarlo, ¿no? Porque lo estás arreglando delante de la gente, también es una falta de respeto, en fin. Que la gente ha pagado ¿Sabes y no qué? poco dinero. A este punto creo que tenemos que decir que el festival en general fue un insulto para todos. O sea, para las bandas, para los asistentes, sobre todo creo que para. Bueno, es que no sé para quién más o para quién menos. No fueron boletos precisamente regalados, tuvieron pues su costo, sus impuestos. La ciudad de Toluca también, o sea, el tema de desplazarte para allá y todo esto. Y la realidad es que desde el ingreso era una mentada de madre estar por horas bajo el sol a ver si te dejaban entrar y a la hora de entrar un cuello de botella horrible, porque las personas que estaban ahí revisando no sabían qué hacer, no tenían ni idea de cómo se veía el boleto impreso, muchas cosas absurdas. Pero bueno, dices, ok, eso pasa. El montaje del festival en general no era austero, era miserable, porque es la realidad. Lo más rescatable del espacio era, por ejemplo, la zona de comida. Había un par de ellas pequeñas y eso realmente es mérito de quienes llevan sus localitos para vender. Pero todo lo demás, que tú digas producción, de que se nota que hay, no sé, amenidades para las personas que vienen, llámese una cosa para hacerse fotos, llámese una decoración temática o algo que genere un ambiente, la realidad es que era miserable. O sea, había dos cositas, por ahí unos letreritos con neón. Ya después en la noche descubrías desde el escenario donde nosotros estábamos que había como una capilla de luces neón que pues, en el día no se veía. O sea, tú volteabas y era un descampado con unos escenarios ahí montados, como unas calaveras de papel maché, y para de contar, realmente no había más. Y los escenarios, a decir verdad, también para hacer escenarios de un festival, eran escenarios básicos. O sea, era el montaje de andamios, las luces. Regularmente en este tipo de festivales suele haber una decoración alrededor, suelen tener el nombre, ni el nombre tenían. Tú básicamente tenías ahí que medio adivinar con tu intuición y con el mapa si le entendías bueno, si no, no. Y bueno, sumado a estos errores, también el escenario principal estaba muy cerca de este y sí había un punto en el cual se llegaba a invadir un poco el sonido. No era tan molesto, pero sí se invadían y eso pues es lo que no tiene que pasar en un festival. De hecho, algo que menciona es importante. Tilo iba a ser telonero de su festival, pero él dijo, de su, ¿cómo se llama? De su escenario. Pero él dijo, no, pónganme en segundo y que pónganme telonero a Ville Valo, porque no quiero que se traslape con Muse. Pero yo ni siquiera tenía los horarios. El headliner, pero no, no telonero. Headliner. Cabeza de cartel, pues. Y no tenían los horarios hasta una semana antes. De hecho, estábamos en la fiesta y salieron los horarios y le dije a Tilo, mira, vas a tocar cerca de Bad Omens. Y cuando lo ve, dice, Muse iba a tocar en la madrugada después de que terminara Ville Valo. O sea, Tilo pudo haber sido, bueno, Lacrimosa pudo haber sido el cabeza de cartel. Y le tocó traslaparse con Bad Omens y el 90% de la gente quería ver a Bad Omens. Entonces, Lacrimosa pudo haber tenido más gente. Tuvo muchísima, eso sí, muchísima. Muchísima. Pero pudo haber tenido más si no se hubiera traslapado. Y bueno, yo no conocía a Bad Omens, ahora sí, y digo, ¡ah! Pero bueno, ojalá vuelvan a venir a México. Van a venir. Pero bueno, el punto no es ese. El punto es que después tocó Ministry, que eso fue súper raro. Ministry es una banda que no tenía nada que hacer en ese escenario. Ministry de estaba. Ninguno. De hecho, estaban programados para el escenario Hell o Heaven, de los grandes. No en este escenario. No sé qué pasó, que los metieron aquí entre London After Midnight y Lacrimosa, y dices, ¿qué? O sea, Ministry, pobres fans de Lacrimosa que estaban ahí bien arregladitos, terminaron machacados, porque Ministry es metal industrial muy, muy heavy, ¿no? Entonces sí estuvo cañón. Asqueroso, por cierto. ¿En qué sentido? ¿La música? Sí. Nah. Pues una porreada de tímpanos, ¿no? La verdad. Sí, o sea, al que le gusta el metal así industrial, pues lo va a disfrutar. A mí no se me hizo malo, pero sí se me hizo fuera de lugar. O sea,
No era ni el mood en el que iba, no eran las bandas que yo quería ver. Bueno, esa no era una banda que yo quisiera ver. No en ese sentido. Si me hubieras dicho, oye, vas a ver a System of a Down y a Slipknot y a otras bandas, pues a lo mejor sí, ¿no? Órale, va. Le entro en la conveniencia, pero aquí no, estaba fuera de lugar. Y además los ecualizaron mal porque el sonido que iba a ser para Lacrimosa se lo pusieron a Ministry y viceversa. Entonces, en el soundcheck se tardaron mucho más del tiempo que tenían ambas bandas. Incluso cuando terminó Ministry, yo escuché a Tilo con el micrófono, dando, bueno, todos los escuchamos, dando indicaciones a los técnicos para que quedara bien la ecualización. Porque Tilo, ahora sí, vamos a entrar en Lacrimosa. Se preocuparon extra de lo que presentaron en el escenario. O sea, Lacrimosa nunca había presentado algo así. Juego de láseres, eso jamás lo habían hecho. Animaciones exclusivas para este evento tampoco lo habían hecho. Cuidaron demasiado el sonido, trataron de dar el mejor show. ¿Por qué? Porque el objetivo de Lacrimosa, y me lo dijo Tilo, es queremos llegar a más gente. Este no es un show para nuestros fans propiamente. O sea, sabemos que van a venir nuestros fans, se los agradecemos, pero queremos agarrar al público de otras bandas para que se unan y vean lo que es Lacrimosa en vivo. Tan es así que cada video que sacaron venía el nombre de la canción y el año, para que la gente dijera, ah, ok, esta canción se llama así y es de tal año. Entonces, ese show fue específicamente un set de éxitos para atraer a nuevas personas a Lacrimosa. Obviamente, si nos ponemos a decir, es que el set list fue yo ya sabía que iba a ser de éxitos, no esperaba yo ninguna novedad, sorpresa, revelación. Yo iba a divertirme, a escuchar a mi banda en vivo y en ese tenor de festival. No es un concierto normal, ¿no? Que mucha gente se quejó del setlist, los fans. Pues sí, pero a ver, si no entienden que esto es para. Y ni Tino lo tiene que explicar. O sea, estás en un festival donde vas a ver a otras bandas. O sea, obviamente, ¿qué puedes esperar de una Ese banda? valor estratégico, es que hay que ser idiota para no plantearlo así. Creo que no, Exacto. creo que no te queda otra. O sea, creo que sería un error plantearlo de otra manera. Así es. Empezaron con Chacal, obviamente fue el inicio ideal, ¿no? Tuvimos ahí las animaciones las diseñó Tilo con el equipo que contrató, porque contrataron a los mismos que filmaron el Live in México en el Blackberry en 2013. Fue el mismo equipo que se encargó de esto. Se le invirtió muchísimo dinero, por cierto, y Tilo diseñó, le dijo, a ver, yo quiero que el Odia mueva las alas, ¿no? Esté moviendo las alas. Después tuvimos a Lynyrd Skynet, si mal no recuerdo, o Lichtgestalt. No, fue Lichtgestalt. Donde teníamos la figura esta alada moviendo la cabeza de una manera bastante tétrica, se veía bien, se veía cool. Después tuvimos a Lynyrd Skynet, donde no sé El Odia ustedes, sangraba. el Odia sangraba. O sea, Y se abrían las puertas. se abrieron las puertas y se aparece el Arlequín y empieza a escurrir sangre del Odia, ¿no? Hasta que el suelo termina bañado en sangre. Eso dije, ok. Nagdenstern, donde tuvimos ahí la portada de Testimonium medio rara y con unas máscaras. Eso no me gustó tanto. Eso sí se me hizo Raro. medio raro. Como, ¿qué tienen que hacer unas máscaras ahí? Después, Daughter of Coldness, con una interpretación de Anne que te cagas. Creo que de lo mejor que he visto a Anne en vivo. Sí. Aparte, eligieron bien la canción. Creo que Daughter of Coldness era la que Anne tenía que tocar en este festival. La animación fue la portada de Light and Shadow, ahí como moviéndose las hojas, ¿no? Con el viento y los rayos de sol. Después tuvimos Comet, que la animación pues, fue un cometa, muy simple, muy parecida a la que sacaron en la gira de Light and Shadow. Después de Comet tuvimos Rote Symphony, Rote Symphony. metal, donde tuvimos una animación de Tilo con la bandera esta de Revolution y el fuego atrás. Durgnacktum Flood, que tuvimos el barco de Echos con lluvia, ¿no? Con una tormenta ahí como avanzando. Y finalmente Copycats con una máscara y fuego, ¿no? Una máscara que estaba ahí como el fantasma de la ópera, como un antifaz carnavalesco y mucho fuego. Fueron 10 canciones más el intro, bueno, 9 y el intro, en total 10 temas, tocaron una hora exacta. Y la banda se veía muy emocionada. Tilo quiso decir algo al final, pero le cortaron el audio a los hijos de puta. Sí. Eso fue así como, ¿por? No sabemos qué dijo.
Ya no tuve oportunidad de preguntarle. De hecho, ya no lo vi después de eso. No. Y no sé, algo que quieran agregar, Carlos, del concierto. Pues pocas cosas positivas realmente. En lo positivo puedo decir que Lacrimosa sí se esmeró en dar un gran show. Sí, la entrega, la interpretación, la ejecución estuvo bastante bien, salvo los temas de audio que por allá comentaste. Y eso siempre es algo grato, ¿no? Es decir, rescataron, digamos, mucho de lo negativo que había rodeado al festival, ¿no? Pero en lo negativo, por desgracia, fueron muchas cosas. A mí no me entusiasma para nada el formato festival para ver una banda que no solo que me gusta, sino que me apasiona, ¿no? Creo que en ese sentido el que más me va a entender va a ser Juana, ¿no? Porque sabemos que la intención de una banda como Lacrimosa al presentarse en vivo, y teniendo la discografía que tiene, pues más o menos hemos hablado ya hasta el cansancio de qué tipo de show quisiéramos ver, ¿no? Como el show ideal o el show de nuestros sueños, el show idealizado incluso, ¿no? Y esto fue completamente lo opuesto a lo que es un verdadero show de Lacrimosa. Las razones, pues ya las acaban de exponer, ¿no? Es Había más que frío gente. también, ¿no? O sea, es más frío y es como que el protagonismo está como diluido, ¿no? O sea, hay O sea, mucha interferencia, gente muy diferente, es otra cosa. para mí esto es un Lacrimosa impersonal, ¿no? Por más que, Totalmente. obviamente, la banda se esmeró en acortar esa distancia con los fans, con el público nuevo, con todos ellos, de todos modos, el formato festival te impide muchas, muchas cosas. Y en ese sentido, la verdad es que el hecho de haber sido anunciado para este Festival Lucho, pues, la verdad a mí me decepcionó, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sabía que de entrada iba a tener solamente una parte, un porcentaje de lo que es realmente Lacrimosa en vivo, ¿no? Ya son 20 y tantos años de que los he visto y pues esta sabía que iba a ser la peor ocasión. Y por peor me refiero a el setlist más reducido, obviamente fue solamente una hora, que se limitaba obviamente a los éxitos y bueno, muchas aristas, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que tengo que comentar Y que mis si percepciones tuvimos. negativas, porque me parece que fueron demasiadas. Obviamente, el audio para mí dejó mucho que desear, no únicamente con Lacrimosa, sino desde que llegué Todos. al escenario, a ese recinto que era cuando estaba en esta banda que me comentaron hace ratito, no recuerdo cómo se llamaba, ¿Godless? antes de Godless Procession. esos. Sí, ahí fue cuando llegué y dije, bueno, el audio está aceptable, pero conforme iban avanzando las bandas, la verdad es que iba a peor, ¿no? Sobre todo cuando estuvo London, ahí realmente el ingeniero tuvo muchísimos temas con el audio, cosa que obviamente pues sacó de quicio al líder, ¿no? De la banda. Por eso creo que London estuvo demasiado opacado por el entorno, no, no por ellos, ¿no? Porque hicieron un gran show, pero pues el audio no estuvo a la altura. El setlist corto, bueno, ya comentaba esto del formato festival, que obviamente estoy muy en contra de eso, sobre todo con las bandas que me apasionan. Entonces, si por mí fuera, nunca iría jamás a volver a ver a Lacrimosa en un festival, pero únicamente el asunto, digamos, lacriñoño y esta responsabilidad que tenemos los del panel con la gente es lo que me haría volver en dado caso, De ¿no? hecho, por Y eso fuimos. fue lo que me hizo ir en un principio, ¿no? O Por sea, eso fuimos, porque teníamos obviamente que hablar de esto, ¿no, Carlos? Y lo yo creo que platiqué todo con Gabriel. hay que poner las cosas en contexto. Hay que alegrarse por ello, porque es un paso importante, porque ganan en proyección. Y seguro que más de una persona que estaba viendo otras bandas, que ni de broma fue al festival por Lacrimosa, pues a lo mejor sí pudo. Ver el concierto, pues no sé, pues a lo mejor salen unos nuevos fans. Entonces creo que en ese sentido hay que alegrarse, joder, que Lacrimosa haya tocado en un evento con Muse, ¿no? En un mismo evento, teniendo en cuenta que Muse es una banda que, por ejemplo, a Ani le gusta mucho, joder, pues De está hecho. guay, ¿no? Yo me alegro mucho, aunque de antemano, pues es lo que dice Carlos, o sea, eso ya como que se sabía, ¿no? Y más si esta gente, los organizadores,
son un maldito desastre. ¿Se sabe el número de bandas que cancelaron? Porque en el vídeo de celebración se dice que en el día anterior cancelaron 25. Sí. Fueron como 28, 20, sí, casi 30 bandas en total. Sí, como 30 aproximadamente. Qué mala prensa, ¿eh? Qué mal dice eso, es qué siempre. Mal habla de los organizadores. Así es siempre con ellos. Pero esta siempre. Vez fue peor. De hecho, esta casi vez no fue... repiten banda. Y las que repiten tienen un contrato súper leonino firmado, como Slipknot. De hecho, Slipknot nunca anuncia que va a estar en el Hell and Heaven. Lo evita por todo lo alto. Y de hecho, no se hospedaron en México. Llegaron en su avión, se trasladaron al evento, tocaron, se fueron a su avión y se largaron. Las habitaciones del hotel se quedaron alquiladas y vacías. Y el baterista sí anunció y sí puso y sí documentó y me lo despiden al día siguiente. O sea, Slipknot no quiere tener nada que ver con el Hell and Heaven, pero tienen que ir porque están... Claro. Ah, sí, ya dije. Bueno, ese puto festival de mierda. Tienen que... tienen un contrato con esta gente. Ahora vamos a entrar en esos temas escabrosos. Lacrimosa no tenía pagado su show antes de subirse al escenario. Y se les dijo, oye, no te subas, si no te pagan, no te subas. Pero Tilo, pues obviamente tiene esta responsabilidad con los fans y con México sobre todo. Nunca ha cancelado un show en México. Dos, preparó todo, o sea, fue como su boda, ¿no? O sea, ya mandé a hacer toda la parafernalia, no lo voy a dejar ahí. Entonces subieron, tocaron, y hasta el día de hoy no se les ha pagado. Yo sé que esta información no se quiere que se sepa, pero creo que es momento de hacer eco de que esta gente que está ligada a una página de metal también, que se supone que son los número uno, que tiene que ver con el... En el nombre tiene que ver con un disco de Lacrimosa, Inferno, y con otras cosas. Esta persona detestable, lo vi, por desgracia, lo vimos ahí, Carlos y yo, el día del evento de Therion. Fue a comprar un boleto y pasó frente a mí. Dije, oh, qué ganas de decirle algo, pero... ¿Qué hago? Y... Pues sí, no se les pagó. Y en muchas otras bandas, lo mismo. Y ahora han cambiado de empresa, según, los compró otra empresa falsa, también, entonces pueden deslindarse y decir, no, pues, velo con ellos. Y así se han deslindado, ¿eh? Yo les he dicho en su cara, bueno, no en su cara, pero en redes, les he puesto, paga lo que debes, y dicen, no, yo no me encargo de los pagos, yo no, hasta se mofó de Lacrimosa y dijo, pinche banda pitera, ¿no? Por eso no les pagan. Joder, o sea, madre es... mía. Vaya situación. Vergonzoso. Porque es... No les ha debido de costar muy barato precisamente organizar algo así. O sea, quiero decir, o sea, que Lacrimosa tenga que volar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, si todo lo han pagado ellos de su bolsillo porque siguen sin cobrar, pues igual ya no lo cobran, ¿eh? Esperemos que no, pero vamos, igual ya no lo cobra. Hay formas, mira, ese festival tuvo que pagar impuestos, ¿no? Pues por Hacienda se les puede buscar. Si tienen un buen abogado internacionalista y conocen... Ya, pero ¿y qué haces? Si te pones de juicio, es que eso no... Es que eso... Es un gran gasto. Es que eso es bastante complejo, ¿eh? Es que... O sea, por ejemplo, a Muse no le pasa eso, porque Muse lo habrán cobrado antes de mover un dedo. Pero a las bandas que son más de nicho, que no son tan conocidas y demás, serán a las bandas a las que hayan ninguneado y a las que le estén haciendo este tipo de cosas. Correcto. Lo más triste es que las bandas canceladas y a las que peor trataron eran en su mayoría nacionales. O sea, eran bandas como de aquí, de la escena de acá, muchas de ellas, otras no. Pero bueno, pues sí, como que mientras menos público o menos renombre, por decirlo de algún modo, que para nada eso tiene que ver con la calidad, obviamente, pues no, un peor trato. El peor y sí trato. Es una pena, la verdad. Claro. Además de que Lacrimosa, con independencia de que el evento en general fue un asco, a mí sí me gustan los festivales, pero creo que cuando tú pagas por un festival, pagas
como por una experiencia. He estado en varios de ellos de diferentes géneros para ver diferentes cosas y tú pagas por un montaje, por una serie de cosas Esto es que en verdad. este no había. Estabas ahí en el llano, o sea, te digo, y de repente ahí veías el escenario, ok. Pero Lacrimosa tuvo un gran desempeño en el escenario. Se entregaron bastante, todos, o sea, ellos, la verdad es que jamás decepcionan. Pueden llegar a tener temas, ¿no? De que algún error, algún detalle vocal incluso, ¿no? Pero en esta ocasión no lo hubo. Hubo una interpretación, yo diría que impecable y pues regalada. Y fíjate, en el término de Lacrimosa en un festival, lo que decía Carlos, quizá a mí no me apasione que vuelvan a estar en un festival o ir a verlos en un festival, a menos de que por Lacriñoños tengamos que ir, pero verlos en un festival ya es como un checklist en mi lista de cosas de Lacrimosa, ¿no? Que sí me interesaba verlos por la exponencia y por verlos en un escenario pues mucho mayor a los que estamos acostumbrados. Ya lo anoté, ya puedo seguir con mi vida, ¿no? No obstante, a mí me gustan los festivales para ver a bandas que si bien no son mi top, pero sí me gusta un poquito y vas a ver los éxitos, ¿no? Por ejemplo, ahora que fue... Sí, porque, a lo mejor no, porque a lo mejor Gabriel no iría a verla, ¿no? Un concierto de tal, dice, pues no sé, a lo mejor siento curiosidad, pero a lo mejor ese dinero me lo gasto en otra cosa. Pero claro, en el contexto de un festival, pues es perfecto para picotear un poco. Ah, mira, voy a ver esta gente, esto es un tal. Buffet. Es que... Y es lo que ha dicho Lover, o sea, es que es una experiencia, totalmente. Eso es totalmente cierto. Es como una especie de circo grande, es algo un poco más como hollywoodiense, ¿no? Es una especie de, es, no sé, un show de mayor magnitud y esperas otro tipo de cosas. Creo que la calidad, pero claro, de ahí a ser cutre y a hacer las cosas mal, a engañar a las bandas, a engañar a la gente, etcétera, etcétera, pues hay un mundo de diferencias, claro. Totalmente. Totalmente. Por ejemplo, ese de Rammstein, estuvo Ghost. Está chido. O sea, dices, no son mi banda número uno, pero me gusta verlos ahí. Me gusta. Claro. Ghost lo he visto muchas veces, a Rammstein lo he visto varias veces. Pues, está bien, ¿no? Pero sí, Lacrimosa, tenía curiosidad de ver cómo eran un escenario de festival. Y luego hay pues otra cosa. Y luego hay otra cosa que es como una obviedad, pero que yo creo que está bien decirlo de una forma más explícita. Y es que un festival es un espacio un poco loco, ¿no? O sea, que en un mismo espacio pues esté Muse o London After Midnight o Lacrimosa y otras tantas bandas, pues está guay. Es algo que no se ve todos los días, ¿no? O sea, tiene su punto también. Entonces, no sé, yo me alegro mucho por Lacrimosa. Es un paso importante, pero por lo que no me alegro es, pues me da pena que sea, me parece lamentable, ¿no? O sea, cómo ellos... se sienten obligados, por supuesto, y lo hacen de corazón, a dar ese concierto el mejor desempeño posible, incluso innovar un poquito con el tema de la animación y demás, y sin embargo no tienen la recompensa que es justa y necesaria, que lo cobren algún día, pero que conforme vayan pasando los días, pues yo no creo que Lacrimosa se vaya a meter en juicio ni nada por el estilo, ¿eh? Eso sería... Es muy caro y tardado y carísimo. Desgastante. Claro, y muy lo que ingrato, sí... ¿no? Lo grabaron para DVD, o sea, eso sí, porque estaban las cámaras. Entonces, pues, no se recupera, ni a golpe se recupera, pero pues es algo. Habrá que ver en qué contexto lo sacan. Como no creo que vendan un DVD de solo 10 canciones, o sea, tendrá que ser como parte de un compilado de otras cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, eso está sobre la mesa también. Y pues en general, el no tengo nada bueno que decir del evento en general. O sea, es... Aparte, el lugar que elogiaron es un lugar muy frío, muy, hacía un frío del carajo al final. Se mezclaba el audio de los escenarios en donde tú estabas. O sea, yo estaba escuchando a Lacrimosa, escuchaba de lejos otras bandas. No sé, muy, muy raro. Cuando tocó Muse, obviamente, pues estaba la banda, estaba Lacrimosa. Bueno, Anne y los demás estaban viendo el show. Tilo andaba paseando por el festival. Yo creo que pues, no vio nada y se regresó. Pero sí, fue pues X, ¿no? Como dice Juan, sí es un espacio muy loco, ¿no? Parece que un festival tiene esa naturaleza. Yo, la verdad, no fluyo en un lugar así. Bueno, quien me conoce ya se dará cuenta, quien no, más bien, quien me conoce ya sabe a qué me refiero, quien no, pues ya se dará cuenta.
pero la verdad es que el formato festival para mí es algo que detesto, ¿no? Me parece muy repulsivo. No me hallo en lugares así. Y otra cosa que dijo Juan, perfecto, es para picotear. Realmente, eso es lo que haces en un festival, a lo más que puedes aspirar. Y obviamente para ver a bandas que me apasionan, de la talla de Lacrimosa, o por ejemplo Opeth, ¿no? Que saben ustedes que adoro a la banda y a su música, pues no, en un festival definitivamente yo no querría verlos jamás, jamás. Y esta fue una única vez que sí repito, me sentí el compromiso de ir al evento para cubrirlo, ¿no? Para aquí, para el público de Lacriñoños, pero ojalá nunca, nunca vuelva a suceder. Ahí está. Ok, pues algo que quieran agregar, Lovett. No te escuches, traes el micrófono apagado. Perdón, que bueno, ya al terminar su presentación, pues sí, se quedaron a escuchar a Muse. Todavía nosotros nos esperamos como pensando que tal vez iba a organizar algo posterior al concierto, que pues sí había la intención, pero como habían hecho, pues bueno, ellos llegaron demasiado temprano, ya estaban muy cansados. La verdad es que Carlos y yo llegamos al hotel pues a esperarlos, llegó la van. Y bueno, subieron todos ya muy cansados. Tilo dijo que ahorita venía. Pero bueno, ahorita paso a esa parte. Realmente solo pudimos platicar con Julien. No sé, Carlos, si quieras comentar lo que nos platicó, que estuvo gracioso, la verdad. No, adelante, por favor. Bueno, pues nada, solo se acercó como a saludar y nos comentó que no sé por qué salió ese tema, pero empezó a comentarnos que pues él había acompañado a Tilo y a Anne al concierto de Billy Idol y que pues él no es gran fan de Billy Idol, ¿no? Lo contaba con más gracia, pero no sé, tal vez no deba decir públicamente lo que dijo al respecto. No, Sí, ¿verdad? no. Mejor así lo dejamos, pero bueno, Julian no es muy fan de Billy Idol e incluso se pregunta para sus adentros, ¿por qué Tilo y Anne sí lo son? Él no encuentra como hay mucho que rescatar, pero bueno, ellos sí que son grandes admiradores. Y bueno, pues nos fuimos todos un poco así como de, bueno, estuvo gacho el día, ya no los vimos. Y bueno, Tilo había como que subido al baño, bajó cuando todos nos fuimos. Cuando mandó un mensaje ya estábamos Se como a quedó 15 como minutos de John distancia. Travolta, ¿no? Sí. Exacto, así bajó como, ¿qué onda? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pues ya no había nadie. Y bueno, fue una experiencia medio, ¿qué diría? Agridulce. Agridulce, pero creo que fue amarga, ¿no? Porque el concierto fue bello. O sea, para mí como fan de Lacrimosa, ver los éxitos no me molesta, No, ni a para mí. nada me molesta. Son temas que amo, que no tienen nada de malo, que son excelentes temas, que interpretaron muy bien. Yo sabía que Chacal iba a estar ahí porque, bueno, es el contexto de un festival de metal y obviamente que Tilo iba a incluir la que creo que él considera que es su gran aportación al metal gótico en este sentido, ¿no? Él considera que lo inventó con Chacal. Que abriera con eso sí me sorprendió porque esperaba cualquier otra cosa. Esperaba Liechtenstein incluso al inicio, no sé por qué, pero que abriera con eso, ver a Elodia en movimiento, fue un gran momento y fue muy emotivo, aunque podemos ahí poner puntitos, ¿no? Algo Pero la diferente, general fue ¿no? amarga. Que yo creo que también es curioso, ¿no? O sea, entiendo el punto de vista de Carlos, pues yo tampoco soy de festivales, aunque yo no siento tampoco esa repulsión, pero algo diferente, o sea, está bien, ¿no? Claro. Pues sí. Así es. Sí, qué triste, ¿no? Que haya sido así. Pues sí. Carlos, ¿algo quieres agregar? Simplemente que en lo general me tengo como sentimientos encontrados, precisamente por todas estas cosas, aspectos negativos que ya nos hablamos hasta el cansancio, ¿no? La verdad es que fueron demasiados, pero pues siempre, siempre voy a rescatar el ver a mi artista favorito en vivo, ya no digamos el poder saludarlo, convivir con él, subirlo a mi coche, o sea, eso ya es como, son regalos, ¿no? Que el universo me ha otorgado y qué bueno. Pero pues sí, ojalá que la próxima vez que, no solo la próxima vez, de verdad, ojalá que nunca vuelva a pasarle Lacrimosa esto.
y ojalá que siempre estén en donde están cómodos y en donde se les puede apreciar de mejor manera y pues tengamos a Lacrimosa, pues a Lacrimosa completo, ¿no? Un show completo. Por eso es Claro. que ataco tanto a este formato. Pero bueno, no todo mundo está listo para esta conversación, lo entiendo. ¿Les gustan los festivales? Pues adelante y síganlos disfrutando. Pero pues a mí me toca hablar con respecto a Lacrimosa y pues ojalá los podamos disfrutar pronto en otra gira aquí en el país. Muy pronto. Por Muy cierto, pronto. espera, había olvidado el detalle que por cierto da como paso a lo que puede ser un futuro programa, o futuro episodio, y es que precisamente en este lapso que fue Lacrimosa en México y después en Latinoamérica, ahí ellos, por ejemplo, sí tuvieron la fortuna de disfrutar un show completo con canciones que obviamente me habría fascinado escuchar nuevamente en vivo, ¿no? Entonces, no quería dejar pasar eso. Por cierto, saludos a la gente que tuvo oportunidad de verlos en vivo en Latinoamérica, bueno, en Sudamérica más específicamente, y pues que sigue obviamente a este canal, que sigue a este círculo, a esta red, y pues un abrazo a todos ustedes. Ya los tendremos por aquí, obviamente, a todos ellos, gente de Ecuador, de Chile, de Colombia, hablando sobre sus experiencias. Va a ser un episodio especial. Estamos ahí resolviendo cosas técnicas, pero creo que va a ser algo sin parangón para Lacriñoños y que me da mucha entusiasmo poder hacer Juanan, ¿alguna conclusión? Simplemente decir que como igual a alguien le puede parecer, bueno, porque yo creo que, o sea, puede que lo sea directamente, como es un poco, a lo mejor, no sé cómo decirlo, bueno, que hemos dicho públicamente que Lacrimosa no ha cobrado, pues simplemente decir que nos acordemos de decir en el futuro que han cobrado si es que eso ocurre, ¿vale? Me parecería justo, ¿no? Para equilibrar un poco las cosas, ¿no? Pero bueno, a mí me hubiera encantado asistir, aunque entiendo toda la parte negativa, que yo creo que también ibais un poco ya con preaviso, ¿no? Porque, Sí. o sea, empezaron a, em, empezó, digamos, bueno, yo sobre todo puedo hablar de Facebook, ¿no? Se inundó de comentarios negativos. Nada más anunciarse. Y yo decía, madre mía, ¿qué pasa con este festival? ¿Por qué todo el mundo habla tan terriblemente mal? Entre otras cosas porque no se ha celebrado, ¿no? Era como que venía ya con un pasado, pero bueno, yo insisto, o sea, yo me alegro por Lacrimosa, me alegro por la gente que lo, como vosotros que pudisteis verlo, y nada, y ojalá salgan más fans, porque Lacrimosa necesita, pues, que los discos se vendan. Esa es la realidad. Así es. ¿Lobet, algo que concluir? Perle tu micro. Tu micro. Perdón, es que luego hago ruidos aquí porque pues me estreso. No sé, pues que reproduzcan a Lacrimosa en las plataformas, que compren discos si está a su alcance y pues tratar de apoyar desde nuestras posibilidades nunca es malo, para que puedan seguir haciendo lo que tanto nos gusta. Así es, y bueno, yo les digo que se suscriban otra vez al canal, es importante que se suscriban, que dejen su like, que comenten, que compartan, y quiero darle un agradecimiento al Real Under por habernos prestado sus instalaciones para el live de Lacriñoños, y esperen noticias pronto para otro. Ahí luego les diremos en qué contexto, si es que se lleva a cabo, como lo planeamos. Yo soy Gabriel Ibenden y muchas gracias. Bienvenida, Lovett, otra vez. Gracias. Chao, nos vemos en el siguiente. Bye. Bye.